Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Bueno, primero decir de que hay una frase que es migrar o morir. El ser humano es un ser no solo de manada, sino de migración, y es la única forma que ha tenido para poder sobrevivir desde el Paleolítico. El Perú es un país hecho de migrantes, no conquistado, sino construido, a partir de una fusión de varias, de todas las sangres, como decía José María Arguedas, que en su última obra, El zorro de arriba y el zorro de abajo, trabajó sobre el fenómeno no solo de la migración, sino de la construcción de una cultura migratoria. Este esfuerzo se agradece mucho por parte del Goethe Institute, y en lo personal quisiera agradecer a Carol, a Martín, a Majo, Jenny, a todos los que nos han ayudado y a todos los chicos que están en la parte técnica. Al mismo tiempo, de manera muy especial, quisiera agradecer al IEPE, a Johanna y, bueno, particularmente quien ha sido mi cómplice en entender bastantes cosas acerca de la migración y con quien he compartido mucho tiempo discutiendo, no solamente sobre antropología y sociología, sino sobre la vida, que es Tania Vázquez. Muchas gracias por todo ello. Quisiera decir que uno cree que la migración es un proceso caótico o, en todo caso, que depende del Estado, y no es así. La migración tiene su propia lógica. Y las personas han encontrado la forma de adaptar el parentesco, es decir, los lazos familiares, a una forma también de supervivencia. La familia extendida, aquella familia que conocemos tan bien en el Perú, que abarca no solamente a los primos, sino a los primos lejanos, no solamente a los abuelos, sino a los tíos abuelos, forman una red social que se articula y se activa en los momentos de la migración interna. Si salen y ven los libros que están vendiendo, pueden descubrir que el IEPE publicó hace bastante tiempo un texto de Jürgen Goltz y Norma Adams que se llama Los caballos de Troya, de los migrantes, de los invasores, como dicen, donde descubrió, Jürgen y Norma, descubrieron que se formaba una red social interesante entre artesanos de Catacaos, por ejemplo, donde un grupo se quedaba en la zona produciendo, otro en otra zona consiguiendo materia prima y en otro en otra zona vendiendo. El mismo fenómeno se ha apreciado en la migración transnacional estudiada por Ulla Berg en un texto también publicado por el IEPE. No solamente eso, sino que a partir de los trabajos de Teófilo Altamirano descubrimos que la migración generó instituciones no necesariamente apoyadas por el Estado, clubes departamentales, provinciales, de anexos, etc., de los cuales somos testigos cada fin de semana en Lima cuando se celebra alguna fiesta patronal en la periferia, de los cuales somos testigos incluso en el extranjero, cuando seguramente ahora en octubre la Quinta Avenida se verá engalanada con la procesión del Señor de los Milagros. Es decir, el migrante peruano ha encontrado estrategias para organizarse, para sobrevivir y para vivir bien, en la medida de lo posible, en una ciudad que le ha representado un desafío. Al mismo tiempo, no somos ajenos a la migración actualmente. Llama la atención que seamos un país receptor. Por mucho tiempo nunca lo hubiéramos creído. La verdad es que siempre lo hemos sido. Particularmente veremos casos de la migración china, que es muy anterior a la venezolana, y mucho más masiva. Pero por otro lado, también somos testigos a través del discurso venezolano de organizaciones, de estrategias, de formas de vivir conjuntamente para poder sobrevivir en un país donde los candidatos pueden apelar a la xenofobia para ganar votos. Por otra parte, estamos viviendo actualmente una situación interesante donde un juez que ha sido perseguido ha migrado a España y en estos momentos estamos viendo la posibilidad de que se le capture. La migración es parte de nuestra historia, es parte de nuestras noticias. Por lo tanto, creo que podemos estar ansiosos de que esta mesa va a ser no solamente emocionante, sino que va a ser muy, muy, muy sugerente. Quisiera dejar entonces la palabra al consejero Miguel Eduardo Guzmán, del Departamento de Política Migratoria del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, en representación del embajador Enrique Bustamante Hoyosa, quien es director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares en Relaciones Exteriores. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Miguel Guzmán, consejero del Servicio Diplomático. Agradezco al IEPE, agradezco al Instituto Goethe, agradezco a todos los presentes y a los que están en Internet, que nos escuchen y que nos atiendan.
El tema migratorio, sin duda, es el tema, es malo decir, de moda, pero efectivamente es el tema del momento a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, el Ministerio de Relaciones Exteriores, como entidad rectora de la Política Nacional Migratoria, no puede estar ausente de este seminario y, por ende, ayudando y colaborando con las labores que hace el Goethe y el IEP. Si se ve bien la presentación, el día de hoy estoy representando al embajador, como se ha dicho, el embajador Enrique Bustamante, quien está cumpliendo funciones de emergencia en el exterior. He sido cónsul general en Múnich, he sido cónsul general en Milán y actualmente me desempeño como jefe del Departamento de Política Migratoria de lo que es la Dirección de Asistencia al Nacional. La presentación del día de hoy, la presentación que voy a hacer el día de hoy trata sobre la política nacional migratoria. Voy a tratar de ser, si bien la exposición es bastante detallada, yo voy a hacer solamente un resumen para poder pasar a una ronda de preguntas sobre con un poco más de detalle. Pero sí, la presentación queda disponible para todo el mundo para que sea discutida, repartida, etc. Lo que voy a tratar el día de hoy es sobre todo el concepto de gobernanza de la migración en el Estado peruano. El segundo tema, la política nacional migratoria y la institución a través de la cual se implementa la política, que es la Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria. Me he permitido hacer un par de comentarios sobre la sociedad civil dentro de la mesa. Y para concluir, y también para abrir el debate, el tema de los cambios de perspectiva desde el Estado hacia el tema de la migración. Si bien se ha mencionado aquí que podría no ser usual tratar el tema de la migración desde el Estado, el tema de la migración es inherente al trabajo del Estado. Nosotros como diplomáticos lo vemos desde el inicio, primero por ser cónsules, primero porque el trabajo de hace más de 100 años es el origen de todo, es la atención al peruano, a la peruana, al nacional en el exterior. Por ende, lo primero que tenemos que hablar en términos de gobernanza es la diferencia entre la ley de migraciones y la política nacional migratoria, que son dos conceptos, dos términos, dos leyes que muchas veces se confunden. La ley de migraciones es la que regula el ingreso y salida de peruanos, de extranjeros al Perú, al territorio peruano, y se establece propiamente en esta ley que se dictó el año pasado, en enero de 2017. Se establece cuáles son las categorías de visas, pero no establece otros criterios. La política nacional migratoria, que lo vamos a ver más tarde, sí establece lineamientos de política de Estado, política pública de Estado de obligatorio cumplimiento a nivel central, regional y municipal. Desafortunadamente o afortunadamente estamos trabajando en el tema, hemos sido desbordados por la migración venezolana y todavía estamos en proceso de avanzar con esta política nacional migratoria. Lo primero, en términos de la gobernanza en el Perú, formalmente tenemos que la ley de migraciones reconoce, como reconoce la política nacional migratoria, dos ámbitos. El interno, que es el ingreso al territorio nacional, que lo maneja, lo vamos a ver ahora, migraciones, el Ministerio Interior, y el externo, que es la protección y asistencia al nacional peruano en el exterior. Entonces, tenemos dos autoridades migratorias en el Perú, dos autoridades, no una. Una, que es Migraciones, o sea, la Superintendencia Nacional de Migraciones, que regula el ingreso y salida de personas y que obedece a esa visión tradicional de la seguridad vis-a-vis las visas y las relaciones de una política migratoria como un conjunto de normas, procedimientos que brindan una atención tanto al peruano en el exterior como al extranjero en el Perú. Por eso el Perú crea la Política Nacional Migratoria. Esta fue dada, la ley fue dada el año pasado, en abril de 2017, y establece criterios, lineamientos de trabajo de gestión migratoria de aquí hasta el año 2025. ¿Qué significa esto? Uno, que la política nacional migratoria es una política de Estado, valga la redundancia. Dos, que es una política multisectorial, como ustedes ven, eficiente, articulación interinstitucional. Tres, que es a todo nivel de gobierno. Si bien la palabra intergubernamental puede ser en las relaciones internacionales, en realidad es entre gobiernos regionales, gobiernos municipales y el gobierno central.
ya que el Perú ahora está apuntando hacia una regionalización. Y el quinto elemento fundamental es que se establecen por primera vez en la historia del Perú una visión de ejes temáticos sobre la actuación del Estado peruano vis-a-vis personas que están en movilidad. Los cuatro ejes son peruanos con voluntad de emigrar, peruanos que ya residen en el exterior, peruanos que quieren regresar o han regresado del exterior y extranjeros que viven en el Perú. Es la primera vez en la historia del Perú que se hace una política para extranjeros en el Perú. Más allá del tema de que la visa, que tengo una visa, que puedo vivir, puedo ser permanente, temporal. La política migratoria, entonces, tiene todos los enfoques más modernos de una política de Estado. Derechos humanos, inclusión social, es una visión integral, como he dicho, intersectorial, busca la protección, la protección del migrante como persona humana, es intercultural, que es sumamente importante, es un concepto que siempre nos olvidamos, que la migración es un concepto intercultural y, por supuesto, valora apropiadamente lo que es la perspectiva de género. Por ende, la política de acción migratoria tiene los elementos de pleno respeto y garantía a los derechos humanos, la igualdad y la no criminalización del extranjero o del peruano, la promoción de una movilidad informada, ordenada y segura, el reconocimiento del aporte de la migración al desarrollo social, tanto en el Perú como fuera, y en el intercambio por medio de las remesas, la gobernanza propiamente de políticas y el interés de grupos vulnerables como pueden ser los niños, adolescentes y mujer. Resumiendo el concepto del sustento de la política nacional migratoria, tenemos este párrafo, que ¿por qué tenemos una política? Porque el fenómeno migratorio es tan complejo que requiere un enfoque integral, que requiere un enfoque que involucra varios sectores y que requiere nuevamente que haya un diálogo entre todos los sectores. Pero también existe como política de Estado la optimización de esfuerzos y de aportes. Es decir, a partir de esta política, todos los sectores tienen que tener un presupuesto para dedicar al tema migratorio, por lo menos los sectores vinculados con la migración. Tenemos que ordenarlo y tenemos que pensar en el largo plazo. ¿Qué va a pasar con 3.5 millones de peruanos ahora en el exterior de aquí a 20 años? ¿Van a ser 4 millones? ¿Van a ser 5 millones? ¿Qué va a pasar con el millón de venezolanos que vamos a recibir hasta el próximo año? ¿Qué va a pasar en 5 años, en 10 años, en 15 años? ¿Cuál es la política peruana de aquí al mediano y largo plazo? Y, por supuesto, ahí ya entra la parte diplomática, tenemos obligaciones internacionales, tenemos convenios internacionales que hemos firmado, tenemos declaraciones de derechos humanos, y ahí nosotros no vamos a salir de ese rango. Es decir, lo que nosotros tenemos que hacer es respetar los derechos de todas las personas. Ese es el objetivo que se establece en la ley. Nuevamente, repite de otra forma lo que acabo de decir. Necesidades, intereses de la persona humana, del peruano migrante, la igualdad, la equidad, la inclusión. Formalmente la ley, y eso lo pueden leer en más detalle posteriormente, establece entonces por cada grupo, por cada eje de trabajo que está en la parte baja, objetivos específicos. Estos objetivos específicos se convierten en actividades presupuestales para la implementación de cada uno. Ahora, la política nacional migratoria se implementa por medio de la Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria. La mesa se estableció antes, se estableció el año 2011. Es probable que la Mesa de Trabajo peruana sea la primera en América del Sur. No lo voy a afirmar a ciencia cierta, pero es desde 2011, cuando todavía se estaba tratando el tema de una manera incipiente. Y que en ese momento era una comisión multisectorial dedicada a crear la política nacional migratoria. ¿Sí? Y en ese caso, desde entonces, y lo vamos a ver ahí, trabajamos con la coordinación, el seguimiento de políticas de Estado, trabajamos para promover la migración regular de peruanos y de extranjeros, trabajamos para promover la integración y el desarrollo social de los migrantes y trabajamos también para que los sectores se fortalezcan en su gestión a la migración. Formalmente, esa es la estructura de la mesa que hoy día tiene como objetivo fundamental la implementación de la política nacional migratoria. Sobre eso quisiera destacar, yo soy
no destaco, sino simplemente establezco que yo soy el secretario técnico de esta mesa, pero quisiera destacar la labor de los grupos de trabajo y los subgrupos de trabajo. Esa es una herramienta que nos permite abordar temas muy puntuales, muy específicos, que, por ejemplo, afrontan los migrantes. Cuando el año pasado comenzaron a llegar en cantidades cada vez más crecientes los venezolanos, nos encontramos con el problema del seguro social y el acceso. Y el PTP, todos los problemas que surgieron. Se creó un grupo de trabajo, se discutieron alternativas, se discutieron posibilidades en su grupo de trabajo para ver esa realidad. Los resultados han sido variopintos. Hemos llegado casi a un 90% de éxito para permitir que los ciudadanos venezolanos entren a todos los servicios del Estado, excepto, por supuesto, el tema del SIS, que todavía no está resuelto y no se va a resolver por el momento. Pero, por lo menos, es una discusión que hemos tenido y que se ha permitido la ampliación de derechos para los ciudadanos. En la mesa de trabajo, desde un inicio, son 22 entidades del Estado, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, y como vamos a ver también, del Poder Legislativo. Para los peruanos es obviamente fácil, Relaciones Exteriores, PSM, ahí tienen todos los nombres. Como verán, no repite al Estado, no repite a la PSM, sino son instituciones dentro de los sectores. Por eso está el Ministerio Interior como entidad y también estas migraciones que también pertenecen al Ministerio Interior. Por eso no está el MEF, pero sí está la SUNAT y la ONP, que ven temas específicos. Entonces, son 22 entidades que nos reunimos regularmente para ver estos temas. Y lo más interesante, que es lo que queríamos ver ahora, es que existen observadores, la Defensoría del Pueblo, que participa activamente en la mesa, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, que sería el tercer poder del Estado que participa, y el Parlamento Andino como entidad asesora de la comunidad andina, ¿no? Tenemos un comité de cooperación internacional y la reunión de la sociedad civil. Ahorita, como ustedes ven acá, Instituto de Estudios Peruanos, Conferencia Episcopal, Comisión Andina, Colegio de Abogados, la AFAMIPER, que es Asociación de Peruanos Retornados, y otras universidades. Eso ahora lo vamos a tratar con más detalle. Es decir, en total son 44 instituciones que trabajan en la mesa. ¿Cuál ha sido el logro de la mesa de trabajo? Fundamentalmente establecer la política nacional migratoria. Esta semana estamos organizando la Semana del Migrante Perú Contigo. La Semana de Migrantes este año lo estamos organizando porque el día de hoy es el Día del Migrante Peruano. Y lo estamos celebrando en todo el mundo, todos los consulados, y esta semana es, y hoy día es el Día del Migrante Peruano, y este termina siendo el acto central del Día del Peruano Migrante. ¿Ah? Mañana todos quedan invitados para venir a visitarnos en la Feria de Servicios al Migrante, que se va a hacer en la Plaza San Pedro, al frente de la Cancillería y al frente de la Defensoría, donde 25 entidades vamos a ofrecer nuestros servicios al peruano retornado, al peruano que quiere viajar y al extranjero que vive en el Perú. Ahí incluimos Sistema de Naciones Unidas, ONP, Fiscalía, las ONGs de extranjeros. Ahora, quisiera dedicarme un poquito más de tiempo al tema de la sociedad civil. Como acá ya se ha mencionado y vuelvo a enfatizar, sí, efectivamente, quizás desde una perspectiva académica no se ve tanto al Estado como una entidad que trabaja en la migración, aunque, como digo, es nuestro tema esencial. La mesa, desde el año 2011, ya había previsto la participación y el diálogo con la sociedad civil desde el inicio. Y se estableció y se reguló, bueno, posteriormente en el reglamento, esta comisión de coordinación. Esta comisión de coordinación está compuesta fundamentalmente por, como pueden ver ustedes, entidades académicas que priorizan o entidades que priorizan el análisis y la investigación del fenómeno migratorio, que contribuyan a un trabajo especializado para la gestión migratoria, ¿no? Entonces se hace una, entre comillas, preferencia por instituciones de educación superior y organizaciones y asociaciones civiles que trabajen en el tema. Es decir, IEP tiene una línea de trabajo muy larga, muy profunda y muy exitosa en el tema. Pero hay otras entidades que pueden ser más reconocidas como ONGs que no han trabajado el tema. No significa eso que ellas sean menor, más o menos, simplemente que no trabajan el tema. Y por ende, participan.
Nadie en el Estado peruano obliga a participar en este evento. Es decir, se presentan, postulan y se les acepta regularmente, porque no hay ningún tipo de investigación en contra o a favor. La sociedad civil participa en las sesiones de la mesa en dos términos, las mesas ampliadas y las mesas extraordinarias. Antes de que yo llegase, hubo en los últimos años esas reuniones arriba y las que yo he organizado tienen temas específicos de trabajo. La presentación del plan, la discusión y presentación del Plan Nacional de Derechos Humanos, la situación del PTP de los venezolanos y el informe Sombra sobre un documento de Naciones Unidas y lo que tuvimos hace dos días, la presentación de las estadísticas de la migración. Dicho sea de paso, ese es un libro que ha sido presentado hace dos días. El INEI lo va a publicar ahora en la página web y está a disposición de todos ustedes. Ahora, pero más allá de lo institucional, también se ha producido con la sociedad civil un diálogo sobre estos temas que están en azul. La consulta sobre el Pacto Global, que ahora se llama Pacto Mundial, para una migración segura, regular y ordenada, las consultas para elaborar el Plan Nacional de Derechos Humanos, el informe Sombra nuevamente, estas participaciones regulares en la Semana del Migrante, el Café Global que hemos comenzado a partir del año pasado, un trabajo con las comunidades de inmigrantes, y lo que viene ahora en noviembre, que adelanto, se va a presentar la evaluación del Plan Nacional de Derechos Humanos. Desde nuestra perspectiva como Ministerio de Relaciones Exteriores, el diálogo con la sociedad civil se ha institucionalizado en el sentido de que hay un diálogo permanente, hay un diálogo que existe. Más allá de esta mesa también hay una apertura de diálogo, pero en esta mesa por lo menos se participa, se aporta y se dialoga sin que cambie los intereses de los participantes. Tan es así que las mismas instituciones de la sociedad civil han creado la Red de Movilidad Humana que está en estos momentos coordinada por un peruano retornado. Cosa que lo hace sumamente interesante porque ha sido una innovación de la propia sociedad civil para dialogar con el Estado a partir de una red específica. Ahora, ¿qué es lo que nosotros valoramos en esta participación? Que, por ejemplo, la sociedad civil trae obviamente críticas, trae obviamente experiencias, trae también experiencias regionales a las cuales todavía no estamos llegando. A ver, rápidamente quisiera culminar mi presentación con tres diapositivas sobre lo que percibimos como cambios en términos de la política migratoria, en términos de la visión sobre la migración desde la perspectiva del Estado. Y lo voy a resumir en lo que está marcado en colores. Hay un cambio de óptica desde la visión de la seguridad o la visión seguritista, nuevamente sobre el tema este de las fronteras y de las visas y de los controles contra los extranjeros, a una visión de inclusión social o una visión integral que todo el Estado le corresponde. Hay un cambio de políticas sobre una visión estatal que al Estado le compete todo y a la sociedad civil le compete otras cosas, a una visión integral y participativa por medio de esta mesa o el diálogo directo. Hay un cambio en paradigmas de la política exterior peruana, que es algo que nosotros lo hemos visto internamente y quizás no se percibe, de una visión de atención al público, que es yo le doy a usted un servicio, pero no le doy una calidad de servicio. Solamente antes yo le daba un servicio. Quizás lo atendía un día, dos días, 30 días. Ahora pasamos de la atención al servicio, a la atención al peruano, a la atención al extranjero, a la visión de protección y atención integral. Es decir, la Convención de Viena de Derechos Consulares no autoriza a un cónsul a intervenir cuando hay un problema personal o un problema judicial. Pero el tema de la violencia contra la mujer, el tema de las adopciones falsas, el tema de la sustracción de menores, nos obliga a nosotros como Estado peruano, a nosotros como cónsules, y yo como digo he sido varias veces, a tener una visión integral e intervenir en casos que tradicionalmente no son de política externa. A eso nos referimos por una protección y atención. También, bueno, vemos casos como lo que estamos viendo ahorita de presos políticos, vemos casos de presos de detenidos injustos que entran en un ámbito de sistemas judiciales internos y, bueno, eso lo vemos también desafortunadamente todos los días.
Entonces, las labores de los consulados son diferentes. Hay un fomento de la asociatividad en el exterior para buscar la presencia política de ciudadanos peruanos en el exterior. Hay actividades muy concretas sobre los derechos de los migrantes, pero a la vez tenemos que promover nuestra ciudadanía, nuestra identidad como peruanos. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar no solamente en esta generación de migrantes, sino en la segunda y tercera generación. Y en lo interno, hay que resaltar varias cosas. Uno, el tema que estoy indicando, movilidad y migración en varios planes sectoriales, como los que están ahí marcados. Dos, el aumento del regreso del peruano. Hay que reintegrar al peruano que ha retornado. Tres, la idea de que otras entidades trabajan en el tema y que tenemos que apoyarnos en ellas. Cuatro, y fundamental para las últimas elecciones, el voto del peruano en el exterior, como ustedes saben, decidió la última elección. Entonces, hay que brindarle atención específica. Pero fundamentalmente lo que ha sucedido en el último año, y era absolutamente imprevisible, que el Perú es ahora un país receptor de migrantes. Entonces, lo que era la labor de la Cancillería, lo que era la labor del Estado peruano en el exterior, para atender a los peruanos en el exterior, tenemos que traducirla hacia el interior. Es decir, cuando el Perú reclama la igualdad de derechos para un extranjero, para un peruano en Nueva Jersey, porque le están violentando sus derechos, tenemos necesariamente que exigir el mismo derecho a las autoridades peruanas para respetar los derechos de los extranjeros en el Perú. Porque si no, seríamos incoherentes, seríamos hipócritas. Entonces, esa visión de política exterior se convierte en una visión de política interior porque ahora tenemos ya 450.000, medio millón de migrantes. No, tenemos más de medio millón de migrantes con una perspectiva de aumento. Entonces, estos son cambios que han venido sucediendo, cambios de óptica, cambios programáticos, cambios de visión, que originan este tipo también de cambios de políticas. Y eso es lo que yo quisiera compartir con ustedes sobre la perspectiva del Estado vis-à-vis los migrantes actualmente. Yo ahí tengo un poquito más para hablar, pero si quieren, quisiera atender sus preguntas y sus cuestionamientos para poder conversar un poco más. Creo que tenemos unos 10, 15 minutos para conversar. Entonces, abro la discusión y les agradezco por haberme escuchado. ¿Sí? No sé si hubiese alguna pregunta, quizás os he asustado. Me vamos a poner un 5 de 10. Usted. Sí, por favor, señora. Muchas gracias por esta presentación estupenda. Es realmente impresionante que Perú haya adoptado esta política migratoria con un carácter realmente integral y horizontal que cubre a diferentes grupos de migrantes. Y yo tengo una pregunta respecto a la participación de la sociedad civil en la mesa de trabajo intersectorial. Usted mencionó que la sociedad civil participa en las mesas ampliadas o extraordinarias. Uh-huh. ¿Y cuál es el papel de la sociedad civil en esas mesas? ¿Está llamada ahí para ser consultada? ¿Tiene capacidad de emitir recomendaciones? ¿Qué sucede con sus recomendaciones? ¿El gobierno tiene la obligación o no tiene la obligación de responderlas? Uh-huh. Me interesaría saber cuáles son realmente las capacidades y el mandato de la sociedad civil y qué tanto se les llama esas mesas extraordinarias. Claro. No, extraordinarias porque se reúnen fuera de plazos o de fechas, no es que son Superman. A ver, la mesa de trabajo en sí misma es una mesa de diálogo y coordinación. No es una mesa que dicta políticas. Entonces, cuando nos sentamos entre instituciones del Estado, generalmente presentamos la política de la entidad A y la política de la entidad B. Y la señora de la entidad A dice, yo he presentado esto, y la entidad B o C dicen, ustedes podrían mejorar sus políticas de estas formas. No es que le vamos a decir mejoren sus políticas, sino que en intercambio de ideas van surgiendo posibilidades.
Por ejemplo, estamos trabajando el tema de la violencia contra la mujer migrante y nos hemos sentado con el Ministerio de la Mujer, con otras entidades para conversar y entonces ver herramientas o cómo aplicarlo. Y han surgido sugerencias interesantes. Cuando hay, pero eso sucede dentro de las asambleas ordinarias. Las ordinarias que no están mencionadas ahí, lógicamente, son solamente entre entidades del Estado. Y este año hemos tenido seis, solamente entre entidades del Estado para ver el tema venezolano, porque estamos diseñando toda una serie de temas. Y por eso también nos hemos convocado a las asambleas regularmente, porque la problemática está por ese lado. Entonces, ¿qué sucede en las asambleas? Por ejemplo, la Defensoría hace preguntas y presenta temas que están pendientes de resolución y pide a la mesa generalmente hacer oficios pidiendo más información. Sirve para solicitar estadísticas sobre diversos tipos, las estadísticas de los migrantes, cuántos migrantes hay, cuántas cosas. Sirve, como había dicho en algún momento, para evaluar la acción del Estado en el proyecto Sombra, por ejemplo. Hay un informe de Naciones Unidas que se hace sobre trabajadores migrantes, entonces se ha recabado la información, las críticas de la sociedad civil sobre el incumplimiento del Estado en ciertos aspectos laborales, por ejemplo. Entonces, eso, el Estado presenta su propio informe y la sociedad civil presenta el otro, pero ya antes lo hemos conversado. O sea, no es que no hemos pactado y acordado, sino que ya sabemos hacia dónde vamos cada una de las entidades. La Defensoría del Pueblo tiene una actividad muy importante porque siempre está haciendo cuestionamientos sobre el tema, ¿no? Sobre muchos temas, por ejemplo, el tema de la apatridia, el tema de la visa humanitaria y hay otros temas que van surgiendo. También se identifican problemas, como el tema, nuevamente volviendo al tema venezolano, se han identificado algunos problemas en la implementación de las políticas específicas, ¿no? ¿Qué es lo que sale? Nosotros como Cancillería y nosotros como Presidencia de la Mesa no podemos obligar al Estado a cambiar o a las entidades del Estado a cambiar las cosas. Lo que sí le podemos obligar es a cambiar, quizás mejorar los procedimientos, ¿no? Entonces se va a ir validando los exámenes. En la próxima reunión de la sociedad civil esperamos hacer una evaluación de lo que se ha venido haciendo sobre el tema venezolano con la sociedad civil propiamente, ¿no? Y también sobre el Plan Nacional de Derechos Humanos, que es una suerte de diálogo del cual va a salir un informe del Ministerio de Justicia para ver qué es lo que se ha avanzado en el Plan Nacional de Derechos Humanos. Es más o menos el resumen de lo que se está haciendo. Entonces vamos a comenzar con el trabajo de Marco Ló, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Dónde está Marco? Hola Marco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Voy a presentarte entonces. Tú eres bachiller de Historia del Arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es excelente. Historia del Arte me gusta bastante, es mi facultad favorita ahí. Y es un profesional de diseño gráfico en el Instituto IDAT, o sea, estamos ante un artista en parte, y eso me emociona bastante porque entender estas cosas demanda sensibilidad. Ha sido encargada del área cultural del Comité de Jóvenes de la Asociación Peruano-China en los años 2011 y 2013, a partir del cual inició un interés por el estudio de la inmigración china al Perú y las diversas relaciones entre sus descendientes, con el fin de destacar la presencia china aquí en nuestro medio. Marco nos va a traer una ponencia que vamos a llamar Mundos Paralelos, una aproximación a los espacios y costumbres de los inmigrantes chinos en el Perú. ¡Wow! Ya lo tenías lelo. Ah, listo. Ok, bueno, un aplauso pues para Marco. Gracias. Bueno, gracias por aceptar mi ponencia. Mi ponencia sobre Mundos Paralelos es porque en la historia de la migración china y en parte hasta la actualidad, las comunidades se han autoseparado por diferentes razones o se han ido integrando también y en diferentes espacios, inclusive en el mismo tiempo, coexisten dos realidades que, no necesariamente, que si bien están en un mismo espacio y pueden estar en el mismo lugar o en el mismo momento, no necesariamente están, no necesariamente se relacionan. Justamente lo que se comentaba también, lo que me interesa de la migración china, el estudio de la migración china, es que en el momento actual, donde vemos una gran migración venezolana,
De la migración china podemos aprender muchas cosas, ya que hay aspectos que se han repetido a lo largo del tiempo y que son extrapolables, tanto del pasado a la actualidad, como no solo de la comunidad china a otro tipo, a otras comunidades, la venezolana, inclusive la japonesa, o de repente los grupos migrantes europeos. Ahora, ¿por qué se dan estos mundos paralelos? Yo he identificado tres aspectos básicos, que son el aspecto lingüístico fundamental. Del español al italiano puede haber una cercanía, pero del español al chino, por ejemplo, hay un mundo, si no más de un océano. Y en el mismo China, el problema lingüístico también es bastante fuerte, porque si bien lo que nosotros entendemos como chino y como el idioma de la China, es en realidad un montón de variedades lingüísticas que, pese a compartir la misma escritura o tener una vocalización cercana, una pronunciación cercana, lleva a situaciones como que dentro de una misma provincia unas personas de un determinado pueblo no puedan entenderse con personas de otro pueblo, porque la pronunciación y el uso de las jergas locales son tan diferentes que la comunicación es bastante compleja. Entonces, y también sucede que, por ejemplo, en el caso del cantonés, el chino cantonés, el yue, hayan relaciones de prestigio en el que el cantonés hablado en la capital de la provincia, en Guangzhou, tiene un prestigio mayor que el cantonés hablado en otras provincias, como puede ser, o en otros pueblos, como Punyu y Oshonsan, o como lo que sucede actualmente, que el cantonés que se habla en Hong Kong ha cobrado una mayor relevancia porque el espacio económico de Hong Kong y cultural ha crecido bastante. Entonces, el aspecto lingüístico genera una barrera bastante fuerte. El segundo aspecto que he identificado es la vulnerabilidad. Y me refiero a la vulnerabilidad como la situación por la que el grupo humano no puede acceder o reclamar diferentes derechos. No es lo mismo, por ejemplo, en la historia, la migración china que la migración española que se dio en los inicios de la República. Cuando, por ejemplo, se dio el incidente de Talambo, en los años 60 del siglo XIX, los españoles, al tener un cónsul, al tener una representación y una comunicación con el país de origen, activan mecanismos que protegen a este grupo, aunque claro, lamentablemente se tomó como una excusa para otros aspectos que terminó en el combate del 2 de mayo, hay una maquinaria alrededor de la comunidad que está establecida para protegerla. En el caso de los chinos no se dio desde el inicio. La migración china empezó en 1849, la migración histórica, y las relaciones diplomáticas tardaron varias décadas. Y aún así, con una gran distancia, porque el cónsul chino en el Perú en realidad radicaba, por ejemplo, en Washington. Entonces, hay una vulnerabilidad del grupo que le dice, que obliga al grupo a autoprotegerse, y en esa autoprotección genera diferentes herramientas de exclusión o de integración o de pérdida de identidad hacia el grupo de poder local, ¿no? Y por último, el interés cultural, que me parece que es bastante, bastante importante. Porque si estos dos aspectos primeros, el lingüístico y la vulnerabilidad, no existieran, yo como migrante me pregunto, ¿a la sociedad de acogida le interesa mi cultura? ¿A mí me interesa transmitir la cultura? ¿Nos interesa relacionarnos? Entonces, el interés cultural es la última frontera para que estas dos realidades coexistan. Bueno, un poco de la historia de la migración. Empezó en 1849, en 1880, el arribo de los culíes al Perú, donde había un interés peruano por mano de obra barata, y se hizo una trata semi-esclavista, donde los chinos llegaron en una condición de abandono y deplorable, también porque en el imperio, por un lado, tenían la prohibición de emigrar, existía una ley que prohibía la migración china al exterior, justamente por el interés de conservar la cultura, y por el otro porque estaban en problemas de la guerra del opio, estaban en el problema de la colonización europea en la China, estaban en problemas de las revoluciones internas como la de Taiping. Entonces, todos estos problemas impulsaron también a la necesidad de emigrar.
Ya en 1880, 1930, hay un auge del comercio, hay una cierta estabilidad en China, lo que hace que se generen lazos también comerciales del Perú con San Francisco y del Perú con Hong Kong, con Shanghai, que se convirtieron en ciudades bastante prósperas. Arribo de empresarios, de inversionistas, los mismos chinos que llegaron como mano de obra, habían ya terminado sus contratos y incursionaron en el comercio, se establecieron en los alrededores de los centros comerciales como el Mercado Central, el Mercado de la Concepción, por ejemplo. Entonces la imagen va cambiando. Y también hay un interés por el cambio de imagen de la misma colonia. Hay que tener en cuenta que de esta época, de la segunda época, es, por ejemplo, la fuente que está en el Parque de la Exposición, el regalo de la colonia china por el centenario de la independencia del Perú. Y finalmente la migración contemporánea, que yo personalmente la divido en dos, de 1930 a 1976, que es cuando muere Mao Zedong, y ya hay un orden o una organización dentro de China continental, y de 1876 a la actualidad, donde con el cambio de la política económica hay una dinámica totalmente distinta en China que masifica su presencia internacional. Lo contrastante del último periodo contemporáneo con la migración histórica, al menos la de mano de obra de China, es el acceso a la información. En China, si bien nosotros sabemos por medios y por bastantes fuentes de que hay una censura respecto a la información, aún así el acceso a la información a la población le permite, por ejemplo, elegir información educativa, información migratoria para conocer diferentes lugares, información turística inclusive. O contrastado con el primer periodo donde a los chinos, por ejemplo, se les vendía la idea de que en el Perú el trabajo era próspero y que iban a generar riqueza sumamente rápido, ¿no? Bueno, este es un contrato. Las procedencias, bueno, solamente quiero apuntar aquí de que en estos periodos primeros, la migración histórica, la mayor parte viene de Guangdong, de la provincia de Guangdong, del sur de China. Y en la migración contemporánea sí las procedencias han variado. Mientras que de 1849 a 1930 se calcula que ingresaron unos 300.000 chinos al Perú, en el caso de la migración contemporánea, por ejemplo, del 2007 al 2017 hay aproximadamente 4.500 chinos residentes en el Perú con carnet de extranjería. Ahora, mientras que el Perú en los periodos históricos se veía como un lugar de destino y de comercio para radicar. En el caso de la migración contemporánea es principalmente un país de tránsito y apunte de Patricia Castro es bastante interesante la migración de la evasión judicial. Es decir, personas corruptas de China tienen el acceso a la información de que hay determinados países donde el sistema judicial no es eficaz o sencillamente es corrupto, entonces se valen de esa información para migrar y poder utilizar pues, este sistema corrupto para evitar extradiciones, evitar juicios, ¿no? Entonces, este apunte, este artículo del que habla Patricia Castro es bastante interesante porque la migración ya... Se ve la migración por intereses totalmente, por intereses más oscuros, ¿no? Lamentablemente el Perú es un destino importante en eso. Bueno, estos son los principales, esta es la provincia de Guangdong, de Cantón del Sur, los principales puntos de donde salieron los inmigrantes chinos en el siglo XIX. Aquí más o menos unas cifras, la cantidad de turistas que del 2007 al 2017 ingresaron 66.994, salieron 66.560, 4.494 tramitaron el carnet de extranjería en esa década también, y según su registro la procedencia principal ya no es la provincia de Guangdong, sino de Fujian, que está, bueno, al lado, ¿no? Pero las costumbres también de provincia a provincia en China son radicalmente opuestas, o bastante diferentes, lo que también genera que, por ejemplo, muchos chinos que migran en la actualidad sencillamente no se sientan relacionados con la migración histórica, la migración de los culíes.
Bueno, un poco la percepción peruana, me interesa hablar de lo contemporáneo porque hay un doble discurso. Por un lado, se valora el interés de la integración, pero por otro lado hay un prejuicio existente. Me quedan 5 minutos, así que me voy a saltar esta parte para hablar de los ejemplos. Lo siento. Entonces voy a hablar justamente de los espacios y las costumbres. El aspecto social, religioso, educativo, comercial son diferentes aspectos que he estado identificando en los que se generan estos mundos paralelos, ¿no? Uno no necesariamente excluye al otro. No voy a hablar mucho de las sociedades porque la doctora Isabel va a hablarnos de eso y creo que es mucho más interesante escucharla a ella, pero se crearon sociedades para mantener la identidad y como herramientas de protección también. Actualmente lo que sucede es que muchas sociedades en Lima no permiten el acceso salvo a chinos y sus descendientes no están incluidos. Entonces, hay una crisis porque muchas de estas podrían desaparecer, como ya muchas han desaparecido a lo largo de la historia. En la Sociedad Central de Beneficencia, por ejemplo, tiene un grupo de danzas. Para ingresar a este, yo no necesitaba saber chino, yo no necesitaba saber danzar. Yo tenía que demostrar con papeles de que tenía ascendencia china. Pedían una copia de la partida de nacimiento, pedían documentos que demostraran que yo tenía ascendencia china. Entonces, sorprendió mucho, por ejemplo, cuando en el 2015, y ellos mismos enfatizan en su comunicado oficial, que por primera vez se permitirá postular a personas sin ancestros chinos. Entonces ahí el interés por preservar la identidad se da en la clausura, pero por la necesidad justamente es que se va integrando. Y los descendientes son también los que van integrando más porque al estar en el limbo, pues se mueven entre estos dos mundos. Aspectos religiosos, desde las barracas, Humberto Rodríguez Pastor menciona de que los chinos se agrupaban para tener la devoción a sus santos o a los ancestros. Actualmente existen todavía algunos templos y algunas prácticas. La pregunta que yo dejo es, ¿qué tanto una práctica ritual contradice la otra? Ya que en un país mayormente cristiano, católico, los descendientes se mueven justamente en estos dos mundos, entonces practican tanto uno como otro, cuando en realidad por cuestiones de dogma o cuestiones del mismo catecismo de la Iglesia Católica, en teoría se contradicen, ¿no? El culto religioso también, por ejemplo, la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera China, a partir de noviembre va a tener culto separado. Actualmente lo que hacen es una asamblea general donde se traducen ciertas partes del español al chino, pero a partir de noviembre me comentaban que va a haber un culto para personas que hablan solamente chino y que solo va a ser en chino, y personas ya en español, ¿no? El caso de los cementerios también es interesante porque se fundaron varios cementerios en el Perú. Los chinos estaban prohibidos de enterrarse en el cementerio católico porque no eran parte de la religión. En segundo aspecto, la vulnerabilidad. Al no poder costear un entierro en estos lugares, pues yo me veía exento de ellos. Entonces, muchos chinos, en principio, y en los primeros años de la migración, se enterraban en huacas, se enterraban en zanjas o fosas comunes. Posteriormente se pudieron enterrar en pabellones, en el pabellón de suicidas, no en el pabellón regular o en los espacios regulares, sino que en el pabellón de suicidas, que como dicta la doctrina cristiana, pues están exentos del perdón, si mal no recuerdo, ¿no? Ellos fundaron cementerios propios justamente ante la imposibilidad de poder acceder a estos espacios, pero también como una herramienta de conservar sus propios rituales, sin, digamos, el verse juzgados o verse juzgados, ¿no? Este punto también es interesante, porque, por ejemplo, en Lima tenemos un cementerio británico, bueno, uno antiguo y uno actual. Pero la relación que se da, por ejemplo, entre un cementerio británico y un cementerio chino es totalmente distinta, porque mientras que el cementerio chino lo hace por interés de protección y por un interés de rituales propios, a los europeos nunca se les negó el ingreso o el entierro en los cementerios de Lima. Entonces la necesidad en realidad de mantener un propio cementerio corresponde quizá a un aspecto de prestigio en relación a una escala social.
La educación también, los chinos crearon, fundaron colegios para educarse, tuvieron prensa escrita exclusivamente en chino, con el tiempo han devenido en bilingües y ya los descendientes tienen prensa solo en español. Pero la reacción también peruana, ¿no? De la revista Variedades menciona que la información que se da en estos periódicos es información breve y vulgarizadora de los acontecimientos universales. O sea, la perspectiva peruana también obliga a los mismos chinos a autoexcluirse porque no se sienten recibidos. Este aspecto es totalmente actual y es la carta paralela, que es lo que me llevó a hacer esta ponencia y preguntarme dónde más existen estos dos mundos. Cuando uno llega a un chifa, literalmente, recibe la carta que está a la derecha. Es la comida chifa que todos comemos y que todo el mundo nos encanta. La de abajo es la carta en chino. Las dos se venden en el mismo restaurante, pero el acceso a uno depende de, en parte, la apariencia y en parte el que uno conozca o tenga acceso al idioma. Entonces, ahí se ve cómo el mismo comercio genera estos dos mundos en el mismo espacio. En otro restaurante, por ejemplo, mientras que la carta ofrece lomo saltado, en la vitrina tiene este letrero que está totalmente en chino y que no tiene traducción en ninguna parte. No dice nada trascendental, salvo que venden huevos hervidos en té, que son bastante buenos. Pero lo interesante es cómo ellos colocan esta información y se contradice con lo que ellos ofrecen al público. Y de hecho, una percepción que hay es que los bocadillos que piden los chinos no están en la carta y toda persona que llega a pedir la carta en realidad sabe que no pertenece, digamos, a este círculo, ¿no? Entonces, ahí hay otras líneas paralelas. La forma de realizar acuerdos, la forma de generar capital, también tienen sistemas diferentes. Dos minutos. Los productos que recibimos de China muchas veces no están totalmente traducidos, entonces el acceso ahí, la barrera lingüística impide el acceso. Y finalmente el aspecto familiar, que es bastante importante, ¿no? La transmisión cultural usual y el del idioma, por eso se llama lengua materna, se transmite a través de la madre. En el caso de la migración histórica china llegaron muchos hombres porque se necesitaba como mano de obra, entonces se casaron con mujeres peruanas. Muchas de ellas inclusive viajaron a China y luego tuvieron que regresar. La de abajo es una foto de mujeres que regresaron al Perú de la China. La revista dice rescatadas de China. En 1909, la doctora Isabel tiene un artículo bastante interesante también donde aborda varias reseñas de cómo las mujeres retornaban, cómo eran tratadas en China y cómo retornaban. Pero el sistema familiar dentro de la familia también es totalmente distinto. Un caso, por ejemplo, un primo mío que estudiaba en el Juan 23, él es de Huancayo, estudiaba en el Juan 23, fue a comer a la casa de uno de sus compañeros chinos. La pregunta es si encontraron un tenedor para darle a él porque él no sabía usar palitos. Entonces, dentro del sistema de la familia, el uso del menaje, por ejemplo, el uso del idioma, es totalmente distinto a lo que una familia occidental o peruana suele tener o suele usar. Entonces, ahí también se ve cómo los aspectos culturales y la identidad se van manejando para integrar o no a los descendientes, ¿no? Y termino estas reseñas con este aspecto importante que justamente son los migrantes, son los descendientes los que se mueven en estas dos líneas. Al estar en un limbo, al no ser totalmente locales, pero al tampoco ser un migrante al 100%, ellos tienen la posibilidad de moverse en ambos espacios. Y son en cierta forma un nexo bastante importante de estos mundos paralelos. Quiero terminar con una reseña de Eugenia Montt, que nos comentó en una conferencia. Cuando jugaba en no sé para qué olimpiadas, el equipo de vóley peruano contra el equipo chino, ella nos comentaba que le preguntaron, ¿y tú a qué equipo vas?
¿Al peruano o al chino? Entonces fue a partir de eso que ella, por ejemplo, empezó a cuestionarse. Yo me veo como china, pero vivo en el Perú y no soy china para uno, pero tampoco soy totalmente peruana. El caso de otra amiga es que ella es hija de chinos, tiene un aspecto totalmente chino, y me comentó que en la China a esta clase de descendientes se les llama bananas. ¿Por qué? Porque tienen la apariencia, pero culturalmente son occidentales, blancos, literalmente, ¿no? Entonces ella puede acceder al mundo peruano y al mundo chino, porque tiene el manejo del idioma, tiene el manejo cultural de ambos lados, ¿no? Y en cierta forma, yo con ella también he aprendido bastante, ella es el nexo de estos dos mundos para... es el nexo de estos dos mundos para mucha gente. Y bueno, esta es la idea de los mundos paralelos respecto a la migración china en el Perú. Gracias. Seguimos con la exposición de Gabriela González. ¿Cómo está, Gabriela? Hola, Gabriela. Entonces, Gabriela, bueno, primero la presento a ella. Es bachiller de especialidad de Geografía y Medio Ambiente en la Pontificia Universidad Católica del Perú y durante su experiencia profesional ha desarrollado temas socioambientales en el sector público y privado, con especial interés en el trabajo de campo en comunidades andinas y amazónicas. En la actualidad se desenvuelve como coordinadora de proyectos de servicio de comunicación intercultural y ha participado en establecimiento, modificación y elaboración de leyes relacionadas al cambio climático. Me gusta bastante que en la ponencia el título lleve también el nombre de artístico, que me gusta eso, porque creo que debe haber un tipo de sensibilidad particular, como nos ha mostrado Marco. De hecho, se pasó, Marco, si por el lado del diálogo, cuando hagamos conversación después, puedes pasar algunas imágenes que nos hemos quedado con el hambre de verlas, sinceramente. Entonces, Gabriela nos va a presentar el tema mapeo artístico del conflicto armado interno. El caso de la organización de familias desplazadas Mamaquilla. Hay una asociación aquí. La violencia política peruana que tuvo como protagonista la ideología maoísta en territorio peruano también genera un tipo de migración. Y una migración que vivimos constantemente y que la tenemos a través de la memoria, una memoria que todavía no termina, que es bueno que la analicemos en este caso. ¡Wow! Eso. Buenas tardes con todos y todas. Como ha comentado Alex, mi presentación se titula Mapeo Artístico y Conflicto Armado Interno, el caso de la organización de familias desplazadas Mamaquilla, la cual se ubica en Huaycán. Para contarles un poco de esta organización inmigrante, esta empezó a conformarse desde 1987, si bien las primeras personas habitantes de Huaycán empezaron a llegar un año antes, desde el 86, y la cual ha sido liderada por mujeres que luchan por la consecución de sus derechos colectivos y la expresión de su memoria a través de la arpillería, arte de componer escenas con retazos de telas. Esto es una definición que, de ellas mismas, ¿no?, que se ha sacado del blog de Mamaquilla que las señoras mismas administran. Entonces, para contar un poquito sobre cómo se formó la comunidad autogestionaria de Huaycán, fue como se le denominó a los primeros pobladores que se asentaron en este lugar, que queda al este de Lima. Y fue bien interesante porque se realizó una investigación de parte de ellos para saber el origen de las personas que estaban llegando al lugar. Y en base a esto se identificaba quiénes habían sido desplazados por el conflicto armado interno, según el lugar de origen. Entonces, desde entonces, la Asociación de Mamaquilla fue agrupando a mujeres diversas pero con historias similares de desplazamiento. En parte de mi investigación yo complementé un poquito el trabajo que ya había empezado la comunidad autogestionaria en el sentido de que preguntaba para darle un carácter un poco geográfico, pero también social, a los desplazamientos que habían tenido las señoras integrantes de Mamaquilla, cómo habían sido, digamos, su periplo hasta llegar a Huaycán.
y cómo había sido el proceso de asentarse ahí y las memorias que aún quedaban remanentes de sus lugares de orígenes, de su experiencia como migrantes. Quería compartirles esta imagen que ha salido hace poco en un fanzine de ONAMIAP. ONAMIAP es la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Ahorita nomás en este mes han sacado un fanzine y bueno, contarles que Mamaquilla tiene un significado muy especial una simbología especial en la cultura andina. Se relaciona mucho con la luna, con temas femeninos, temas de la noche, las estrellas. Y bueno, se considera que también es un símbolo de fecundidad que protege a los niños recién nacidos y a las mujeres en trabajo de parto. Para contarles un poquito a qué me refiero con esto del mapeo artístico, para mí es una representación gráfica del espacio, sus elementos más importantes, más representativos, como flora y fauna, por ejemplo, como lo podemos encontrar también en el caso de las arpillerías y que vamos a ver más adelante. Estos gráficos, esta forma de graficar el espacio, provee información sobre las representaciones simbólicas en un determinado tiempo, así como de las dinámicas espaciales. También se relaciona con los mapas mentales, que son una especie de cartografía muy importante para estudios sociales, ya que permite averiguar cómo es que a través del vínculo con el territorio, con el espacio, las poblaciones lo representan de determinadas maneras, y ese tipo de información trata de recoger los mapas mentales. Además, el arte y la cartografía son formas de expresión, finalmente. Entonces, también se vinculan, digamos, en la forma en que se puede expresar este tipo de información mediante arte o cartografía, ¿no? Acá cito a Peralta, que hizo un estudio sobre el papel que tenía la cartografía artístico-social para resaltar, para evidenciar, visibilizar problemas sociales que quizás no se trata mucho los medios de comunicación o están ahí latentes y no se les da mucha atención quizás. Y bueno, en geografía siempre usamos, bueno, no siempre, pero a veces se menciona cuando se estudia cartografía que esta es la más científica de las artes y la más artística de las ciencias. Ahora les quisiera presentar las arpilleras mismas para entender un poquito más de qué se trata esta representación gráfica de la que les hablaba. Como ven acá, encontramos un paisaje muy, muy andino, ¿no? De cerros verdes, hay chacras, y cómo representan ahí las casitas, cómo se ubican en relación con la demarcación de las chacras, hay árboles frutales, incluso por acá hay animales. Pero hay un elemento disruptivo, ¿no? Que si pueden ver en la parte izquierda, vemos que hay unos personajes que tienen como traje militar. Y por acá también hay terroristas que están atacando a los mismos campesinos y campesinas, ¿no? Que están trabajando en sus chacras. Eso no es muy común ver en las arpilleras normalmente, ¿no? Son meramente paisajistas, pero ese tipo de arpilleras que hacen la región de Mamaquilla tienen estos elementos, ¿no? Que están relacionados con el conflicto armado interno. Entonces, una arpillera se llama cuando llegamos a Huaycán, vemos que el paisaje ha cambiado, ¿no? Los cerros siguen estando, pero ya son más agrestes, hay otro tipo de vegetación, otro tipo de dinámicas, ya no hay casas porque las personas que llegaron a Huaycán tuvieron que construir todo desde cero. Y ahí vemos a las personas justamente construyendo esto. Solamente había casas de esteras y ahí se pueden ver también. Y es un poco relatar cómo fue este proceso de asentamiento y de construcción de viviendas, construcción de una nueva vida, ¿no? En general. La arpillera 3 se llama Nuestros Conocimientos. Cómo a partir de lo que ya de las costumbres que ya tenía la población migrante, cómo las señoras de Mamaquilla han representado la forma en que fueron adecuando el espacio para ocuparlo y para también traer prosperidad, ¿no? Aquí ya vemos un paisaje más verde, ya hay casas, incluso hay algunos animales, hay cercos, ¿no? La dinámica
ha cambiado porque es un contexto urbano, urbano marginal, digamos, se queda en las periferias de la ciudad, pero se trae conocimientos del lugar de origen. La arpillera 4 se titula Nuestro trabajo organizado en Huaycán. Esto es, ¿cómo, qué es lo que ha logrado, digamos, el trabajo en conjunto de migrantes y cómo las señoras de Mamaquilla han representado este trabajo en conjunto respecto a poner colegios, postas y de diversos servicios básicos para que la población pueda estar bien, para que las generaciones venideras puedan estar bien y haya un mayor desarrollo de su territorio. La arpillera 5 es la marcha por nuestros derechos. Ocupar Huaycán tuvo mucho roce con el Estado porque querían desocupar este... Había mucho enfrentamiento con policías porque no se quería que se ocupe este espacio y había marchas e incluso hubo matanzas de dirigentes. Y bueno, fue un proceso muy violento, muy difícil para las poblaciones que las señoras de Mamaquilla, por la misma edad que tienen, recuerdan muy bien y comparten, ¿no? La arpillera 6 es violencia en Huaycán. Aquí vemos que hay quema de buses, aún retratando este roce, este contacto violento que hubo, digamos, con las autoridades estatales, digamos, o policiales, con la población que se asentaba en Huaycán. En la arpillera 7, que es la última también, se ve el futuro que construiremos en Huaycán. Esta arpillera es interesante porque ya representa mediante el arte de las señoras cómo quisieran ellas ver Huaycán de acá a unos años, qué quisieran lograr con sus actividades autogestionarias, qué quisieran que hubiera, cómo quisieran que se organice el espacio y cómo quieren ver su territorio de acá a unos a corto, mediano o largo plazo. Las conclusiones principales que yo he sacado este trabajo, que en verdad me parece que puede todavía seguirse trabajando, es que el proceso de creación de la arpillera, además de un tipo de cartografía, es una manera en que las mujeres canalizan estos sentimientos, que pueden de alguna manera, es un apoyo psicológico, digamos, porque quizás algunas no se sienten muy cómodas con hablar de estos procesos o con escribirlos, pero quizás se sienten cómodas haciendo las arpillerías. Entonces es una manera de canalizar todos estos sentimientos, estas heridas visibles, que pueden ser las heridas físicas, pero también las heridas invisibles como psicológicas del proceso de migración. Mediante la técnica de plasmar memorias, historias y paisajes en arpillerías, se puede tener más testimonios sobre lo que sucedió durante el conflicto armado. Esto teniendo en cuenta que provee a las artesanas de Mamaquilla una forma de expresión distinta a otras. También podemos concluir que la elaboración de las arpilleras genera un proceso de mapeo de la memoria colectiva femenina, pues las señoras realizan juntas una actividad y van compartiendo sus ideas y recuerdos. Esto es muy interesante porque la mayoría de las señoras habla quechua. Muchas veces sus conversaciones mientras tejen, mientras hacen la arpillería, son en quechua y es interesante ver cómo bromean entre ellas, pero cómo también recuerdan cómo era su lugar de origen, cómo era su vida en el lugar de origen. A veces escucharlas también es difícil y triste porque hay recuerdos todavía dolorosos, ¿no? Pero es de todas maneras, ellas siempre tienen mucha apertura porque hay muchas ganas de ser escuchado también. Y lo importante también es que las arpilleras se hacen de manera colectiva. No es que una señora... también hay trabajos individuales, pero las arpilleras que les he mostrado, que son las, digamos, emblemas de la organización de Mamaquilla, son hechas colectivamente, lo que quiere decir que entre todas han acordado cómo se van a mostrar los diferentes elementos del espacio, han coordinado, han hablado de cómo recordaban ellas ese espacio al que después de haber migrado, después del conflicto armado interno, han vuelto a veces muy escasamente y es un poco como queda en el imaginario este lugar de origen, ¿no? Y las arpillerías justamente te dan como señales de estas cuestiones, ¿no?
Pues, analizando el contenido de los trabajos de arpillería, es posible considerarlos como un tipo de cartografía, no solo artística, sino también histórica, que evidencian los procesos de transformación del territorio como resultado de la ocupación humana, como hemos podido ver, como de pasar de casas a esteras, de en un territorio agreste, rocoso, con el trabajo, digamos, en comunidad, se pudo lograr, y cómo esto ha sido muy importante para la población y, bueno, en este caso para las señoras de Mamaquilla en particular. Mediante el análisis de los elementos que componen el paisaje de las arpilleras, se puede conocer más sobre la relación población-territorio, pues es posible inferir que fueron escogidos porque les resultaban importantes, familiares o necesarios para definir el espacio. Asimismo, da cuenta de las similitudes y diferencias que hay entre el espacio originario, es decir, un espacio más verde, quizás propiamente rural, y tal como se recuerda, y el espacio invadido, entre comillas, digamos, ¿no?, que es el lugar de arribo, ¿no?, que en este caso ha sido la ciudad de Lima. Las arpilleras no solo representan recuerdos y memorias, sino también expectativas y deseos, como vimos en la última arpillera, que mostraba cómo querían ver Huaycán de acá a un tiempo. Y además todo esto está relacionado con el espacio y con lo que se encontraba o se encontraría dentro de él, ubicando los elementos de una manera significativa y artística. Es decir, la misma decisión de los elementos que van a poner en la arpillería, de cómo van a representar el espacio, ya genera, digamos, ya da indicios de la importancia, los elementos espaciales importantes para ellas y que se tienen que tomar en cuenta, digamos, para quizás para el desarrollo del espacio actual, ¿no?, en el que están ahora. Muchas gracias por su atención. Estamos con Isabel Lausent Herrera. Ella es investigadora en el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, es francesa, y encargada del curso de Instituto de Estudios de América Latina, el Instituto Nacional de Lenguas y Civilizaciones Orientales. Obtuvo su doctorado de Geografía en la Universidad de París 7 y se diplomó igualmente en Antropología e Idioma Chino. Desde hace 15 años trabaja sobre las comunidades japonesas y chinas en el Perú y en otros países de América Latina, aparte que apoya bastante a los estudiantes chinos que están aquí y nos ilustra constantemente acerca de la migración china. Entonces, pasamos. Y vamos a hacerlo en forma de teatrito, o sea, lo vamos a hacer en forma de conversación. Así podemos manejar mejor los tiempos, por un lado, y podemos divertirnos más. Ah, voy a ponerme junto a ti, no, que no haya sombra. Ok. ¿Estás con tu micrófono? Sí. Ok. Hola, Isabel. Hola, Isabel. Ya, qué bueno, porque vamos a retomar el tema de la migración china en el Perú. Sí. Una migración muy conocida. Primero, quisiera preguntar, a partir de lo que sabemos, sociedades chinas, ¿de ayuda mutua? ¿Desde cuándo? Las sociedades que conocemos aquí como de ayuda mutua o beneficencia china también, existen desde varios siglos en la realidad en la China. Han sido creadas a raíz de migraciones interiores, ya, siempre el resultado de una migración, y servían a los letrados y a los comerciantes para reunirse, por ejemplo, en una ciudad en que había mucho movimiento, estaban los representantes imperiales para los exámenes, para los letrados, estaba todo las actividades comerciales, entonces venían de distritos distintos, estoy hablando de la zona de Guangdong, al sur de la China, de donde son oriundos la mayoría, hasta hace poco, de los chinos en el Perú, y entonces venían en esos lugares, muchas veces eran financiados por grandes comerciantes, y ahí se encontraban, se reunían,
leían poemas, ayudaban a los que tenían problemas. Y entonces, cada grandes ciudades provinciales tiene así sus, sus sociedades que representan a un distrito del interior. Hay otros tipos de sociedades que reúnen a la gente que tiene un mismo apellido, que son de tipo clánico. Por ejemplo, en el caso de Nueva York, en el barrio chino, o el barrio chino más bien de La Habana, que es un caso interesante, porque la migración china en La Habana es exactamente la misma que de la de Perú. Empieza en 1848, un año antes que Perú. Pero el tipo de asociación y sociedades es diferente. Allá todo es clánico. O sea, se reúnen a partir de un mismo apellido porque piensan que comparten y tienen que venerar, es lo más importante, un mismo ancestro. El culto de los ancestros es muy importante. Entonces, allá en La Habana, tenemos ese tipo que predomina en el Perú. Lo que más tiene importancia es el origen distrital, regional, en inglés se llaman native place, el lugar de donde han nacido. Y también hay dos o tres, pero a principio había una nomás, sociedades en base a un mismo dialecto, y en el caso de Perú son los Jaca, que tienen, no sé si conocen ustedes, una asociación en que en el techo de esta asociación hay un templo muy concurrido y donde hay muchos peruanos que vienen a venerar el dios Huancón. Entonces es una muy antigua, ¿cómo se dice?, costumbre de compartir con sus connacionales, y en ese caso la gente que lleva un mismo origen, una forma de ayuda mutua y de compartir las tradiciones locales. En el Perú, ¿desde cuándo existen? Se puede suponer, cuando se lee los periódicos en los archivos, hay mención de a principio de reuniones ilegales de chinos en el centro de Lima. Por supuesto que ese tipo de forma de reunión era más posible, era más aceptado o por lo menos realizable en un medio urbano como Lima o Trujillo o Lambayeque más tarde, que en las haciendas. Había mucho más control, la gente no era tan, no podían reunirse como le gustaba. Entonces es más un fenómeno urbano. Y como le decía, han tenido un papel muy importante en los años 1867 y 68, porque es cuando realmente los chinos, a la vista de los peruanos, declaran que son, que ya se han reunidos como sociedades. O sea que esos grupos que forman esas sociedades escriben una carta al embajador de China, y como no hay representación legal diplomática entre los dos países, la carta va a pasar por el embajador de Estados Unidos, que vive en el Perú, que lo manda a Estados Unidos, que lo manda a su vez a su representante en China, y que la remite al embajador. Y en esa carta se reúnen ellos para decir que piden, suplican de tener una representación diplomática para defender sus derechos. Entonces, esa forma de organización en Lima, por lo menos, ya existía y se dividía, se ve los grupos que ya existen todavía, que son los Jaca, los Puni, que en esa época se llamaba Cantón, porque eran los que más manejaba el dialecto Cantón,
y después vienen lo que es Cuconchao ahora, que reúnen los cuatro distritos, y entonces ellos manifiestan su existencia tanto a la vista del Perú como la de China. Y si quieren más información, lo interesante es que a partir del momento que ya se conoce esa forma de reunirse los chinos, hay un problema de control. ¿Quién va a tomar el control de esos? Tanto el gobierno peruano como la iglesia, que el gobierno chino no van a querer de que uno toma más el control o de parte de China, no quieren de todo modo que se meten en esas sociedades, que sea el Ministerio del Interior o la Iglesia Católica. ¿Y qué pasa al momento de la guerra en 1879, cuando estalla la guerra, y que también se ve que hay una parte de los chinos que se reúnen en otro tipo de sociedades de cual no hablé todavía, que son las sociedades secretas? A partir de ese momento da temor. Entonces hay que encontrar una manera de reunir a todos los chinos, no solamente los de las ciudades, del mundo urbano, pero también todas las que están en todo el Perú dispersos. Porque hay una cosa que se me ha menospreciado mucho, es la gran movilidad de los chinos. Se conoce a los chinos como los trabajadores de Hacienda, pero muy temprano dejaron de serlos, se movieron en la sierra. Hay muchos casos, ya que yo estudié, pero que hay que estudiar más todavía, en de penetración en el mundo rural, andino, en que ellos son el lazo entre el comercio costeño, que es muy abierto, y toda la economía serrana. Hacen un puente en donde se ve más su rol económico de puente, de transición, es en la selva. Por ejemplo, están por Ayacucho, en la zona, lo que es ahora una zona peligrosa, en Quimpiritiqui, en Huanta, en que ellos ya tenían plantaciones de arroz, cultivaban el arroz y lo vendían en Ayacucho. Y en Ayacucho compraban chucherías que lo intercambiaban con productos de la selva. Entonces, hablaban con los selváticos, hablaban con las fuerzas armadas de la época, que hacían descubrimiento, recién entraban para descubrir a la selva. Entonces están presentes en Chonchamayo, en la Merced, constituyen su asociación, su primera Huehuan, a partir del año 1872, cuando entran los primeros migrantes europeos. Había franceses, italianos, alemanes, y eran financiados por el gobierno peruano, se le daban terrenos. Quien trabajaba en los terrenos eran los chinos. Lograron a comprar esos terrenos a los migrantes que se fueron porque no aguantaban, y edificaron la primera gran sociedad, Huehuan, una sociedad en base a un misma origen distrital y lingüística, y entonces es la primera que existe en la selva, y también ese fue el caso en Iquitos. Entonces, para decir que la vida de los chinos, que escapan muy tempranamente, a pesar de lo que no se hace mucho caso, a la vida de la hacienda, está regida por esas sociedades. ¿Qué servicio dan esas sociedades a los nuevos inmigrantes? Primero es protegerlos. Cuando entran en la época de la trata de los coolies, digamos que dura hasta 1874, o sea, al momento en que se firma
el primer tratado de comercio y amistad con China. Durante toda esa época, lo que aportaba a las sociedades era la protección, poder dar un abogado a un chino que tenía problemas, porque muchos ya habían empezado a comerciar y a comerciar con peruanos también. Era un lugar en que siempre había un templito, entonces, donde se podía no solamente rezar a los dioses comunes entre ellos, pero también a unas divinidades que ahora han desaparecido, pero que existían, que eran locales, o sea, propias al lugar de donde venían. Y también era el lugar donde se podía enterrar y cuidar a los cuerpos. Los cuerpos estaban presentes en el momento del sepelio. También era a través de esas sociedades que algunos podían escoger esta solución de guardar los cuerpos en una urna, eran los huesos más que todo, lo entraban en la urna y en ese caso la sociedad la mandaba allá en la China, donde otra sociedad se encargaba de encontrar el lugar o transmitirlo a los parientes cuando era todavía posible. También es un lugar en que podían encontrarse hombres y mujeres y entonces perpetuar y seguir matrimonios. En tener matrimonios entre chinas, las pocas que ha habido, y chinos. Y los hijos de chinos, como hemos visto, eran excluidos porque no habían nacido en la China. Para los chinos, no hay que soñar que el chino es tan abierto como uno lo imagina, ¿no? Es una sociedad cerrada y, disculpe para los que le molestan la palabra, pero racista. Y entonces hay una glorificación de lo que es la raza china. El hijo nacido fuera de la China no es considerado como chino, y menos todavía si es el hijo mestizo de un matrimonio chino-peruano, lo que ha causado a lo largo del tiempo problemas. Durante muchos años no ha causado problema porque finalmente a los hijos se les quedaban, se los casaban entre ellos y estaban moviéndose, pero siempre de tal manera que no tenían acceso al poder dentro de las sociedades. Eran asociados, pero no tenían poder. No podían ser directivo. Podían ser ricos, haber hecho fortuna, pero no podían ser directivo. Y menos, y es el problema también, si no podían hablar el chino. Entonces, es también por todas esas razones de conservación de la identidad, de que la embajada china, el gobierno chino, que recién establece contacto diplomático con el Perú a partir del año 83, y como se ha dicho, el embajador de China en Perú, en realidad, vivía en Washington, porque también era embajador de China para Cuba, embajador de China para Estados Unidos. Entonces, lo que hubo a partir del año 85 acá en el Perú fue una delegación, un primer secretario, un chargé d'affaires, también como se dice, y un consulado. Y para los chinos lo más importante, por supuesto, fue el consulado. Entonces, ¿qué hacen qué hace el gobierno chino para guardar la mano sobre los chinos que viven al exterior? Antiguamente, la China consideraba a los chinos que vivían en el exterior como traidores a su patria. Y los que se regresaban a la China, sobre todo los más pobres, normalmente tenían
se le cortaba el cuello, porque eran traidores. Por eso que se han instalado en el sureste de China bastante comunidades chinas de comerciantes que tuvieron actividades florecientes como en Indonesia, en Malaya, en Vietnam, y ellos fueron los primeros justamente que tuvieron estas mismas sociedades que las que encontramos en el Perú, en Cuba, en Estados Unidos o en Australia, por ejemplo. Pero las de sureste asiático, como salieron más temprano los chinos en esa época, en el siglo XVII a principio, entonces son mucho más antiguas. Es, lo que es interesante es comparar y irse, por ejemplo, en Vietnam, donde hay esas sociedades, y compararlo con la que tenemos acá. Por lo menos como el mundo vietnamita es más chino y se ha conservado como más tiempo en relación con la China, las sociedades son más ricas, son más imponentes, pero su concepción, su rol, su función, todo es igualito. Es decir, que sus estatutos son los mismos. Proteger al inmigrante, darle la posibilidad de resolver los conflictos que tienen entre ellos sin pasar por la justicia peruana, pero de manejar los conflictos al interior, de hacer que siempre se hable el idioma de origen, puede ser chino, el cantonés, el jaca, el joclo, por ejemplo, que es el caso acá en Lima, y también asegurar que puedan encontrar un trabajo, también todos los funerales y el respeto de las tradiciones y rituales, todo eso sirve a formar sociedades cerradas que normalmente muchas veces se han considerado como una ayuda para los chinos que llevaban para integrarse a la sociedad peruana. Pero pensándolo bien, viendo cómo con el tiempo han persistido esos rasgos, es difícil decir que ha sido un elemento muy importante para la integración. Yo creo que ha retardado más bien el momento de la integración. Siempre hubo un momento de integración, pero no fue a la primera generación y más que todo fue gracias a la posibilidad o haber escogido casarse con peruanas o peruanos, ¿no? Pero más con peruanas, y alejarse un poco de este modelo, no quedarse en el órbito de esas sociedades. Voy a enseñar unas fotos porque son interesantes, que todavía quedan. No sé si tienes más, porque si no puedo hablarte de mucho más cosas. 5 minutos. Sí, tenemos 5 minutos. De preguntas que hacer. Sí, bueno, tenía una gran duda. Si son tan cerradas las sociedades, ¿cómo pueden haber subsistido más de 170 años? Por lógica es imposible. No tenemos la misma cronología, ¿no? El primer aporte de población ha sido en base a los trabajadores bajo contratos, para no decir culi, o no hablar de esclavitud. Entonces, poco a poco fueron reemplazados por, a partir de los años 1860, de trabajadores libres, de chinos que se venían de California, también porque la situación para los chinos en California venía a ser muy problemática, muchos se fueron o a México o a Cuba o a Perú. Entonces entraron, y entraron con otra visión, con un tipo de comercio, ayudaron a tener más actividades, pero también ayudaron a que vengan mucho más gente que venía a través de Hong Kong. Y a partir de eso es cuando más se definen
lo que son los distritos de salida de los chinos de China, de Guangdong, de la zona de Guangdong hacia el Perú. Hasta el año 1909 hay una gran llegada de chinos libres, comerciantes, artistas, gente familiares que viene, y no se conoce el número, pero viene en gran número. ¿Qué pasa en 1909? Que China rechaza el primer trato de comercio y amistad, y está fastidiada por la entrada no solamente de tantos chinos, pero también están entrando en esa época japoneses, bastante japoneses. Entonces, la población, el medio obrero, más que todo, que recién está tomando espacio en Lima, y que tiene que ir en los pequeños restaurantes chinos para alimentarse, porque es barato, y a los obreros desarrollan un sentimiento muy fuerte en contra de la inmigración china por temor a la competencia. O sea que antes, en el siglo XIX y en el XX, a principios del XX, se había desarrollado un sentimiento chino racista muy fuerte, pero en la clase de la élite. Y fue a partir de los textos de Le Bon, el darwinismo social, que justamente plazaba a los chinos como menos que nada, ¿no? Entonces, había esa mentalidad, pero esa mentalidad en el campo todavía no existía. Fue más tarde que se manifestó, cuando del campo pasaron a ser obreros, y que los mismos sindicatos y los anarcosindicatos, anarcosindicalistas, adoptaron el mismo discurso antichino. La tensión era muy fuerte, en el centro de Lima había espacios muy copados por los chinos, por el barrio chino, y había competición, y entonces fue cuando justamente se tumbó toda una manzana donde estaban los chinos frente al mercado central. A partir de ese momento empezaron a imponer cuota, lo que se había hecho en Estados Unidos, tomaron el ejemplo de Estados Unidos, de San Francisco, con los japoneses, y pidieron a los chinos que pusieron respetaron los cuotas, que limitaron y seleccionaron su inmigración. Había por los dos lados, usaron de la corrupción y no pudieron. Entonces eso va hasta los años 30 y la Segunda Guerra Mundial, y con la interrupción y la nueva República China Popular, las salidas fueron prohibidas. A partir de este momento declina la inmigración china, desaparece, entran chinos por vía de Ecuador, que eran ilegales, compran sus papeles, se instalan acá, pero no suficientemente para que el flujo, digamos, hubo una renovación real de los chinos en el Perú. Eso llega más tarde, a partir de los años 76, que se abre la China a fin de la Revolución Cultural, y aumenta mucho en 80. A partir de 90, todo lo que era específicamente la inmigración china, que es cantonesa en el Perú, viene a ser en una mayoría también gente de Futian. La relación entre los dos grupos es muy mala, muy mala. Y entonces pasa que los que vienen de China ya no tienen sociedades para recibirlos, porque no los quieren recibir. Entonces tienen, después de 10 años, que ellos mismos constituirse, constituir su propia beneficencia, lo que tienen ahora, pero no hay relación entre los dos. Todo esto, de todo modo, hay que saber una última cosa, es que cada sociedad tiene su propia vida, su membresía, la gente que participa, sus fiestas,
sus fiestas, sus rituales, todo su folclore, pero todas dependen de la embajada china. Y esa presión que tienen la embajada china sobre esas sociedades empezó con el Kuomintang en los años 30 y después fue reemplazado por el Partido Comunista. Solamente se cambió de partido, pero la presión es muy fuerte. Y donde hay que insistir, donde es que las autoridades imperiales, por ejemplo, en 1886, después del Kuomintang, a partir de los años 30, y después en 71, cuando llega la Embajada de República Popular China, la cosa que más quiere es, a partir de las sociedades, proteger y fomentar la educación china, la educación, los colegios. En 86, 1886, es un primer colegio, pero que ya no tiene después vida, ya muere, y después en 24, 35, ya otros colegios, y se van juntando. Y en oposición también con lo que quiso hacer la Iglesia Católica, también captar toda la comunidad china, manejarla, también educarla, y entonces hay una separación entre los dos. Ya. Bueno, ¿qué nos toca ahora? ¿Break? Ok. Entonces, no hay preguntas. Preguntas van a haber ahora en el break, no la dejen salir a Isabel. Bueno, Isabel, no la dejen salir si hay preguntas y también nos pueden mostrar imagen, pero el tiempo, este es horario alemán, ¿me entiendes? Entonces, tienen que hacer un break que han estado desesperados los chicos pidiendo, ¿no? Entonces, para preguntas, no se olviden que tenemos ahí un ficha donde pueden mostrar. Va a ser nosotros. ¿Tú crees que va a haber preguntas? Es un misterio, tú sabes que te lo siempre decimos. Una cosa, aquí hay algo que no entiendo. ¿Van a tener que abrirse los chinos si quieren sobrevivir como comunidad acá en Perú? No tienen que abrirse, tienen que conquistar. No dices porque yo cuando conquisto contra él. Un aplauso. Ay, cada uno, ¿no? Entonces es como se reúnen, se ofrecen a los. Mira, a la derecha son los nuevos inmigrantes, los padres de los inmigrantes que llegaron en los 80 y son encargados de los niños, los traen. Entonces, así se puede dedicar al comercio fácilmente. Y más que todo, así no se pierde el idioma chino. Entonces, pueden seguir con una educación transmitida por los abuelos. Y eso se hace dentro del marco de las sociedades. Y aquí hay lotería, hay actividades. Es muy interesante. O justamente, como 700. Es como sistema de cargos emocionales. Pero hay muchas similitudes, por ejemplo, por los cultos. Cuando se traslada el club de Ayacucho a Lima, viene con sus creencias, su santa, la pasa por en procesión, se reúnen, ¿y qué hacen? Hacen todo para que sus hijos se casen entre ellos. Es cuestión de transmisión de la tierra también. No quieren que vaya otra persona. Entonces, el sistema, eso es lo que no he podido desarrollar, que quería hacer, es que es el mismo en realidad. Y responde a la inquietud del mundo rural, más que urbano, se establece en el mundo urbano porque en realidad es el mundo rural que quiere protegerse y quiere no perder lo que era típicamente rural, ¿no? Es lo que te digo, es Pero justo la ideología del Partido Comunista, y eso son al nivel de los cultos de los ancestros y todo. Y hay una cosa muy interesante, por ejemplo.
es los hay un grupo muy católico extra, ¿cómo se llama? Los del grupo Loctina allá en Juan 23, que son chinos y que se han adoptado un culto al ¿cómo se llama? En el norte, la cruz de Motupe. Y cuando te vas en los altares, mezclan a la cruz de Motupe con los dioses chinos. Y son parte del movimiento, el más católico de los chinos. Lo que no puede ser con los evangélicos chinos, son mucho más estrictos. No tienen imágenes ni aún así, con el, por ejemplo, la cuestión de confucianismo, no lo acepten normalmente. Pero lo que dijo que iban a abrirse o cerrarse, siempre lo he conocido así, porque antes estaba en la avenida Brasil, y en Brasil había de los dos, pero después estaban en San Borja, eran casi solamente chinos, pero ya hace años de eso. Y como eran taiwaneses, a favor de más chinos taiwaneses, eran muy estrictos en excluirlos. Hay las sociedades, mira cómo son. Eso, por ejemplo, es la inscripción, la modernización. Mira, esta de las que hay. Hay unas que se han salido hay unos que se han salido de la lista de las sociedades que dependen de la beneficencia china, porque, por ejemplo, quisieron quedarse por el lado del Kuomintang de Taiwán, y es el caso de la sociedad Namhoe. A la derecha, la próxima, vas a ver, es interesante también. Esto es muy interesante porque es la nueva asociación que han creado los chinos para otra vez juntar a todas las sociedades. O sea, no solamente a las sociedades chinas, pero lo que les interesa ahora es controlar las sociedades de mestizos, lo que se llaman los Tusan. Sí, eso es. Ah, eso es una cosa tremenda a la cual asistí y tomé varias fotos, es para caerte en el suelo, que es habían reunido los chinos, a los chinos que vivían acá, los que querían, para festejar, era el día en que se festejaba la caída de Japón, el fin de la guerra con Japón, y Japón que renunciaba, ¿no?, en todo. Entonces habían convocado a todo, a la gente china que vive acá, a los empleados de las empresas chinas, para que hagan presentaciones, así, cantos, tipo militar de esa época. Entonces todo era así militarizado, ¿no? Fue... Ah, no, abajo es una reunión de chicas, de nuevas inmigrantes, y entonces que hacen parte de un grupo. El soldado, eso es lo que te cuento. Ah, al empresario no, es una cosa muy extraña. En realidad es un evangélico que tiene como meta que quiere reunir a la juventud en obras, tipo de ONG, mandar a descendientes chinos, coreanos, japoneses, para irse a hacer obras caritativas, ¿no?
pero es un poco raro, le habían prestado el salón para reunirse. No, pero tú, si tú miras bien, mira arriba, mira cómo ellos no se ve, pero aquí no se ve tampoco. Pero mira, los ancianos están vestidos con la ropa, y las mujeres con el corte de pelo, el pantalón y la casaca de Mao, son los que recién han llegado. Nunca se van a integrar, se van a quedar en el órbito de la sociedad, van a vivir en ese mundo. Sus hijos son los que les han hecho venir, pero ellos todavía, después de tanto tiempo, se visten así. Sí, es lo que te había dicho. Cuando se habla del trabajo de Jürgen Goethe y Norma, y además es la misma época, porque llegan en 80 y ves que son las mismas estrategias. Protegerse, integrarse en la medida que eso no ponga en peligro todo lo que yo considero como ser el instrumento de mi identidad. Que no toquen a mi identidad. Quiero bien entrar en la sociedad, pero quiero guardar mi identidad. Esta segunda parte vamos a hablar del Estado. Si la primera parte hablamos de organizaciones no necesariamente estatales, aquí vamos a tener los retos más relevantes y medidas que se vienen implementando. El Estado siempre ha tenido una acción paternalista, populista, o en todo caso distante. Esperemos que eso, según lo que hemos visto al principio de esta conferencia, se presenta como cambiante actualmente, sobre todo con los mayores desafíos que está presentando la migración y sobre todo en estos tiempos. Es por eso que nos honra tener a alguien del cual guardo fondos recuerdos de la Universidad Católica, una de nuestras queridas alumnas, Patricia Cabrerizo, que es magíster en Desarrollo Internacional, Políticas Públicas y Gestión Pública por la Universidad de Manchester, y bachiller de Psicología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es consultora independiente y docente de la Universidad Ruiz de Montoya. Y nuevamente seguimos con este detalle que a mí me gusta mucho, de que estamos con artistas, en el sentido de que estamos ante una clown, ante una... Ella puso payasa, pero el término payaso es demasiado amplio en el Perú, vamos a usar el anglicismo clown. Ella es parte de los programas de clown hospitalario, ¿no? Con compañía payasa, este tipo de servicio artístico muy, muy, muy querido, muy entrañable y muy útil para nosotros, donde se visita los hospitales y se brinda alegría a las personas que están sufriendo. Patricia nos va a presentar un tema acerca de los refugiados y solicitantes de asilo en el Perú, avances y retos para el Estado, y nos integramos a la gran pregunta que queremos, si los migrantes venezolanos podrían ser considerados refugiados o solicitantes de asilo, porque en este caso las categorías importan en la ley. Entonces, Pati. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Esta ponencia trata un poco entre hacer un diálogo entre una investigación que hicimos hace un tiempo, 2016 y 2017, con refugiados y solicitantes de asilo en el Perú, y algunas acciones que se han venido dando desde el Estado, desde diferentes organizaciones del Estado, que a veces los juntamos en un solo grupo, para integrarlos, ¿no? Entonces es una especie de balance. Lo primero es que es un refugiado, ¿no? Y muchas personas preguntan, digamos, ¿no? Ahí está la definición, digamos, grande, pero es, en términos generales, una persona que tiene que migrar de su país de origen a otro país, pero que esa migración se da por un temor fundado
que tiene que ver con algún tipo de amenaza, sea por cualquier razón, opiniones políticas, razones de raza, nacionalidad, orientación, etc., ¿no? Pero hay una segunda parte de esta definición, que fue una segunda parte que se hizo después de un tiempo, que en realidad son personas que deben migrar porque en general no solo reciben una amenaza directa, sino viven en un contexto de violencia generalizada y de violación de derechos humanos. Eso nos hace pensar que situaciones, como hablamos con Alex, como Venezuela, podrían entrar en la noción de refugiados, pero todavía no se viene aplicando del todo en el Perú. Los solicitantes de asilo, que son las otras personas que trabajaron en el estudio, son personas que están buscando tener la condición de refugiados, es decir, buscando tener una condición migratoria que les permita decir en un país como Perú, soy una persona que ha tenido que migrar por una razón forzada, digamos. Esto nos lleva a pensar, digamos, un poco mirando la migración, es la complejidad de esta migración, ¿no? No es cualquier migración, no es una migración para mejorar condiciones económicas o buscar a la familia solamente, sino que es una migración forzada y que puede afectar a la calidad de vida de las personas en las diferentes etapas de migración. Antes de migrar, por el temor fundado, digamos, por diferentes razones, hay amenazas directas o indirectas, hace que sea una salida forzada, usualmente rápida, y que durante el viaje haga que este mismo viaje, el no ser tan planificado, tenga una serie de riesgos en el camino, ¿no? Ya eso hemos visto reportes, el caso de Venezuela es el más saltante últimamente, pero hay muchos reportes de personas refugiadas que tienen que viajar durante mucho tiempo y llevan a tener varios riesgos. Y después es en el país de origen, que es donde, en el país receptor, perdón, que es donde estamos ahora, ¿no? Que ya llegando tienen dificultad para acceder a esos derechos básicos y por lo tanto se ubican dentro de los grupos vulnerables como un grupo más de vulnerabilidad. En el Perú, esto no era visto como un problema necesariamente, en la actualidad sí lo es. ¿Por qué? Porque la cantidad de refugiados no ha subido tanto, pero sí la cantidad de solicitantes de asilo. Básicamente mucho tiene que ver con la migración venezolana, pero en realidad son personas de más de 30 nacionalidades, ¿no? Sino hay un pico enorme que ha subido en los últimos años, sobre todo 2016, 2017 y 2018, donde la cantidad de personas que solicitan asilo es bastante grande y eso ha puesto en jaque a muchas áreas del Estado y ha tenido que llevar a repensar muchos servicios. Esta ponencia parte de un estudio que hicimos hace un tiempo, como les digo, con la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, ACNUR y Encuentros, y nos basamos un poco en entrevistas con 93 personas, en encuestas, perdón, y en entrevistas a profundidad, semiestructuradas, con 22 personas. Refugiados y solicitantes de asilo de distintas nacionalidades, la mayoría de países hispanohablantes, es decir, países latinoamericanos. En este análisis lo hemos partido en retos que nosotros creemos a partir de este estudio que son bastante grandes. El primero es la documentación. El segundo son los primeros días de llegada. El tercero son el acceso a derechos laborales y otros servicios básicos. Y el último es el tema de acogida y discriminación. Entonces, primero, los primeros días de llegada, ¿no? Estas personas tienen que viajar a veces muchos días, a veces horas, depende del caso, y llegan al Perú. Cuando llegan al Perú, cuando hablamos con las personas, vemos que más de la mitad de las personas se quedaron en la casa de algún familiar o contacto de algún familiar, y algunos se tuvieron que quedar en algún, digamos, hostal u hotel, depende la capacidad económica que tenían. La mayoría no reciben ingresos en ese momento, llegan de pronto, y por lo tanto tienen que vivir o de ahorros o de préstamos, sea familiares o de personas externas a la familia. Y algunas de estas personas, un porcentaje muy, muy chiquito, ya llegan esos primeros días por venta ambulatoria o alguna otra razón a tener algún ingreso extra que les permita sobrevivir. Y tenemos más de 40% que les tomó más de un mes conseguir trabajo. Eso quiere decir que tenemos a personas llegando al país sin ingresos o con ingresos muy cortos y que tienen mucho tiempo, pasa mucho tiempo para que puedan recibir algún ingreso. Y dentro de esos tenemos un grupo mucho más vulnerable, que son personas que incluso llegan a vivir en la calle o necesitan ayuda de personas que no conocen, y eso los pone en mayor vulnerabilidad porque pueden ser expuestos a situaciones de trata de personas u otros elementos. Y en esta primera etapa, hablando con las personas en las entrevistas, está plagada de incertidumbre
y por una sensación muy grande de haber hecho un cambio tan enorme, digamos, de salir de tu país de origen dejando a todas estas personas y estando en una situación básicamente de vacío con poco apoyo social. Entonces, en estos primeros días de llegada, ¿no? En realidad sí hay coordinación, sí hay cosas como en la primera parte de la presentación del representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, sí hay una coordinación entre el Estado y organizaciones de apoyo como ACNUR, OIM, Encuentros, Cruz Roja, que ya están brindando apoyo en esos primeros días de llegada a las personas que se puede, ¿no? No necesariamente a todas las personas que llegan. Y hay un interés en general de generar soluciones, pero estas soluciones se dan sobre todo con la llegada de los venezolanos que al venir con gran proporción, hacen que haya una respuesta, ¿no? No necesariamente esa respuesta se da para el resto de nacionalidades o no necesariamente esa respuesta se ha dado en años previos. Y el reto en este caso sería seguir promoviendo este apoyo durante los primeros días. Diría que estos primeros días son los de incluso mayor vulnerabilidad o mayor estrés en las personas, ¿no? Y el otro caso es brindar información. Muchas de las personas llegan y no tienen información sobre los servicios de apoyo que justamente pueden estar presentes, por ejemplo, asesoría legal o algún tipo de apoyo humanitario, y no necesariamente tienen esa información. Entonces, creo que en ese sentido, un primer reto para el Estado podría ser tener mayores espacios de información transparentes, ¿no? En términos de documentación, las personas refugiadas y solicitantes de asilo reciben una documentación especial que les permite supuestamente acceder a una serie de servicios y poder trabajar. Sin embargo, en realidad más del 70% de las personas reportaron haber tenido problemas con esa documentación. Es decir, que legalmente esa documentación está, pero no necesariamente es aceptada por todos los servicios. Y en realidad tienen problemas para acceder a derechos, ¿no? Entonces, como ven, la mayoría tienen problemas para acceder a trabajo, pero también para acceder a servicios tan básicos como salud o educación para las familias que vienen con niños pequeños. Y en las entrevistas, en general, sí hay una percepción de que la documentación, si bien legalmente es válida, en realidad, en términos operativos, no se considera una documentación tan válida como un carnet de extranjería o un DNI. En este sentido, digamos, los avances, podríamos decir que existe una política a partir de la cual se está también brindando documentación a refugiados y solicitantes de asilo, considerándose como personas que deberían acceder a derechos, ¿no? Entonces, hay un esfuerzo, sí, por agilizar y descentralizar procesos, no necesariamente solo para refugiados, sino para las personas venezolanas que también están accediendo a otro tipo de situación migratoria. Entonces, sí creo que hay un esfuerzo del Estado en general por agilizar estos procesos en la manera como las pueden hacer, ¿no? Con las dificultades que pueden tener. Sin embargo, en términos de retos, uno se pregunta cuáles son las soluciones permanentes, ¿no? Si Venezuela podría entrar en esta noción de refugiados, entonces, ¿por qué se les está dando soluciones permanentes como el permiso temporario si en realidad podrían ser eventualmente refugiados, ¿no? Son preguntas que algunos nos hacemos. Y lo otro tiene que ver con comunicación a ciudadanía, ¿no? No muchas personas saben que la documentación de refugiados y solicitantes de asilo sí permite que una persona trabaje, ¿no? Una cosa tan sencilla puede llevar a problemas en cuestiones como la firma de un contrato laboral. En términos de acceso a trabajo y servicios básicos, en general, digamos que muchas de las personas trabajan, ¿no? Trabajan de diferentes formas, en diferentes espacios y en diferentes rubros. Sin embargo, en realidad ese trabajo está plagado por problemas de condiciones laborales. Trabajo sobre horas, sobre todo, y pagos bajos. Esos trabajos sobre horas y pagos bajos mucho tienen que ver con la situación de migrante y la situación de refugiado, en este caso. Y hay un acceso a servicios limitados. Como lo ha dicho la persona del Ministerio de Relaciones Exteriores, todavía no se logra tener el acceso al SIS, por ejemplo. Entonces, la gran mayoría de las personas, a menos que tengan un seguro particular que lo hayan continuado de alguna manera, no tienen cobertura de salud. Y muchos de ellos tienen problemas de acceder a cierto nivel económico para pagar una vivienda, por ejemplo, y mucho de eso tiene que ver con la documentación. Y en general diría que hay como una percepción generalizada de estas personas de que parecieran como un ciudadano de segunda clase, digamos, ¿no? Se les da el mensaje a nivel de política que tienen los mismos derechos que una persona que tiene un carnet de extranjería, por ejemplo, en el caso de refugiados. Sin embargo, eso no es aceptado por la totalidad de las personas. Entonces, en esos términos, digamos, tenemos una documentación que permite trabajar,
hay información de refugiados y solicitantes de asilo sobre sus derechos, muchos de ellos saben sus derechos, pero todavía no llega esa información que está a nivel macro de política al campo. Eso quiere decir que la documentación no está siendo aceptada y la ciudadanía tampoco sabe que esa documentación es válida, entonces ahí hay un reto de brindar información. En términos de acogida y discriminación, a pesar de que la mayoría eran hispanohablantes y latinoamericanos, en realidad que uno esperaría quizás esta idea de Latinoamérica de hermandad, digamos, ¿no? o de parecidos, en realidad 58% de participantes se sintieron discriminados. Las principales razones tienen que ver con la nacionalidad, sobre todo, y el aspecto físico en un segundo plano, pero sobre todo la nacionalidad. Y la discriminación, digamos, se da de diferentes maneras. Una de esas maneras, quizás la más común, es que muchos peruanos le dan a entender a estas personas que no es su país y no debe ser su país. Por lo tanto, no necesariamente en todos los espacios hay esta noción de acogida, de realmente va a haber un grupo migrante que va a venir y se va a integrar, sino que realmente no perteneces y quizás si estás aquí durante un tiempo, te damos el espacio, pero no perteneces y no debes estar aquí, ¿no? Y la discriminación en general se da como una situación estresante, es decir, desde la psicología se entiende la situación estresante como aquella que genera una sensación de desborde, de que son situaciones que son difíciles de manejar para la persona, ¿no? Y por lo tanto generan incomodidad y algunos síntomas complejos, ¿no? Sin embargo, así es como hay toda la línea de discriminación, también hay toda una línea de acogida, ¿no? Parece que hubieran dos vertientes en Perú, ¿no? Y en realidad, muchas personas en las entrevistas reportaron mucha ayuda de personas naturales que lo dieron espontáneamente, pero también de organizaciones. Entonces, por ejemplo, eso se ve en la parte cuantitativa, donde se ve que 48% recibieron ayuda de alguna institución. Esto es bastante grande, ¿no? Entonces, la ayuda se ha recibido de diferentes formas, no solo de acogida, digamos, de alojamiento, pero también en algunos casos de apoyo económico, apoyo en información, apoyo en contactos. Entonces, en términos de acogida y discriminación, podríamos decir que sí hay coordinación entre diferentes entes. Y eso es interesante como en el campo de migración sí hay un interés de las organizaciones del Estado de coordinar con diferentes organizaciones de sociedad civil para poder generar en general una corriente de acogida y de respeto de derechos. También hay una campaña interesante que se acaba de lanzar el sábado pasado, que se llama Tu causa es mi causa, promovida por ACNUR, OIM y socios de los dos, y en ese sentido el Estado ha estado participando, digamos, y ha aprobado esta campaña que busca básicamente generar una corriente de acogida y generar información y lecciones aprendidas también sobre la acogida en el país, ¿no? Y la integración, sobre todo en este caso entre venezolanos y peruanos, pero podría ser aplicada también a otras nacionalidades. Y los retos quizás es buscar la continuidad de la campaña, ¿no? Es una campaña muy bonita, pero en realidad depende también de organizaciones del Estado que la retomen, que justamente multipliquen ese mensaje. Y el otro podría ser un reto interesante, que es la comunicación abierta y formal a la ciudadanía, ¿no? Muchos de nosotros nos enteramos de decisiones que ha tomado el Estado, ¿no? O organizaciones del Estado en espacios como estos, pero esto no necesariamente se conoce en general. Y eso hace que mensajes erróneos o que generan alarma puedan ser distribuidos fácilmente, ¿no? Venezolanos nos quitan trabajo, refugiados vienen aquí y son criminales. Por ejemplo, hay una serie de mensajes que se dan informalmente, pero que se dan y toman poder porque en realidad tampoco hay una comunicación formal muy fuerte sobre lo que realmente sucede, sobre sus derechos, así como el procedimiento para ser refugiado y solicitante de asilo. Por ejemplo, una de las situaciones es que les hacen una revisión de un récord. Eso quiere decir que la persona que es refugiada y solicitante de asilo no es una persona que ha cometido delitos en su país, ¿no? Entonces, por lo tanto, estos mensajes de criminalidad y de acceso a personas que están viniendo a hacer crímenes en Perú no necesariamente es así, ¿no? En gran proporción. Entonces, si la comunicación formal no existe o es casi nula, la comunicación informal crece y puede generar muchas alarmas y que pueden llevar a una mayor discriminación. Entonces, ahí hay un reto importante. Entonces, en general, ¿no? En la primera presentación se hablaba de un cambio de chip en el Estado, ¿no? Y a pesar de que tenemos migración previa, no solo la migración china, sino migración de otras nacionalidades, todavía a nivel de política pública o de los programas públicos,
parece que se concibiera el Perú todavía como un emisor de migrantes, ¿no? Todavía tenemos esta imagen de que los peruanos están en el exterior, y si bien es cierto, no tenemos todavía la imagen del país como un país receptor y receptor de una población que se puede quedar mucho tiempo, ¿no? Muchas veces también nos imaginamos a un país como un receptor de paso, digamos, ¿no? Y no necesariamente esta población de refugiados y solicitantes se va a quedar por corto tiempo. Es muy probable que muchos de ellos incluso se queden de manera permanente en el Perú. Entonces la idea es, en realidad, aprovechar las acciones que ya se están dando y poder organizarlas y comunicarlas mejor, ¿no? Y en ese sentido creo que me quedé un poco con la imagen de refugiarte, que vi que a mí me enganchó mucho esta imagen, que si ustedes ven en la pantalla, ¿no? Es un grupo de personas que sale de un lugar gris, digamos, que es efectivamente de la situación que los hace salir forzadamente de su país, y llegan con un grupo de manos, ¿no? Y en ese sentido es un poco cómo podemos hacer, considerando los problemas que ya tenemos como país, ¿no? No significa que no los tengamos, pero cómo podemos hacer para convertirnos en un país de real acogida, no solo de documentación y de dejarse quedar, sino un país que realmente permita a estas personas quedarse cumpliendo ciertas condiciones de derechos que les permitan tener una vida saludable o una mínima calidad de vida que les permita operar y estar bien con sus familias el tiempo que necesiten. Listo. Gracias. Estamos en una época de posverdad, donde todo se puede crear a través del Internet. Una verdad a medias puede convertirse en una verdad absoluta, o una mentira puede convertirse en una verdad absoluta a través de las redes sociales. Parte de eso ha sido que hemos conocido el término xenofobia gracias a una serie de publicaciones, tanto en la prensa escrita como en los medios virtuales, donde la palabra ha dado categorías demonizantes a los migrantes. Justamente sobre la palabra, sobre la importancia de la traducción, es lo que vamos a tener una ponencia inmediatamente. Y en este caso tenemos dos ponentes. Tenemos a Lourdes Quirós y a Carolina Astete de la UPC. Ambas son traductoras e intérpretes profesionales autónomas, graduadas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, lo cual nos emociona bastante porque vamos a aprender mucho de ustedes. Carolina, quiero presentarte, trabaja además para el Centro de Traducción de la UPC y sigue un diplomado en traducción minera, maneja el inglés, el francés y tiene conocimientos de chino, mandarín, ruso y quechua. Wow. Lourdes está siguiendo una maestría de Sociología en la Pontificia Universidad Católica del Perú y su interés radica en la Sociología y Teoría de la Traducción. Sus lenguas de trabajo son inglés, francés e italiano. Ambas han estado trabajando con inmigrantes latinos radicados en Estados Unidos apoyando la consecución del mejor entendimiento. Ambas nos van a presentar una ponencia llamada Documentación de la Experiencia de los Traductores e Intérpretes de Lenguas Originarias en el Perú. Gracias, chicas. Para ustedes. ¿Me escuchan? Me siento. Bueno, gracias por la invitación. Nosotros vamos a hablar acerca de un trabajo que hicimos el 2015 y 2016 que trata de la documentación de experiencias de los traductores e intérpretes de lenguas originarias en el Perú. Bueno, un poco ese trabajo nació por el interés. Conocimos este curso que da el Ministerio de Cultura para formar traductores e intérpretes de lenguas originarias en el país. Y es un curso bastante corto, es un curso que dura un mes. Hay algunos cursos de especialización que duran algunas semanas. En este momento se está dando la 11ª versión en Cusco. Y nos interesó ver cómo se daba este curso y también porque nosotros estudiamos una carrera de 5 años, entonces ver cuáles eran las comparaciones con este curso. Sin embargo, cuando lo empezamos a desarrollar, lo hicimos a través de entrevistas y nos dimos cuenta que un poco la investigación se centraba más en la experiencia del traductor e intérprete de lenguas originarias, que muchas veces era empírica,
y también en su experiencia como hablante de lenguas originarias en el país. Bueno, un poco para hablar rápidamente de la investigación. Nosotros entrevistamos a 10 exalumnos de este curso. En el momento habían 211 individuos y ahora hay como 350. Y no hicimos ninguna diferenciación por lengua originaria, grado de instrucción o ejercicio de la profesión. Acá tenemos a los participantes. Bueno, son realmente de... Nosotros quisimos tener la mayor variedad de lenguas, pero fue un poco difícil porque este curso siempre contiene lenguas mayoritarias como el quechua o lenguas mayoritarias selváticas como el aguajún, el ashaninka, pero no hay muchos representantes de lenguas un poco más minorizadas, ¿no?, por cantidad de hablantes. Y también lo mínimo que pide este curso es un grado de instrucción secundario. Entonces hay una gran variedad entre personas que han terminado la secundaria y personas que tienen, por ejemplo, doctorados, ¿no?, que esto presenta bastantes retos para el curso, ¿no?, porque hay personas que de repente no tienen un conocimiento académico de la lengua o no manejan un metalenguaje, ¿no? Bueno, los temas de análisis fueron la lengua y cultura originaria, la lengua castellana, la motivación para la participación en el curso, la expectativa laboral y personal, el rol del intérprete y traductor, la percepción académica, estructural y humana, y el papel de revalorización de la lengua de este curso. Bueno, lo dividimos en esos temas y sus subtemas, y vamos a hablar ahora un poco de los resultados de esta investigación, ¿no? En primer lugar, bueno, tenemos varias citas que son bastante interesantes. Por cuestiones de tiempo no las podemos leer, pero podemos compartir la información con la persona que lo desee. Por ejemplo, en lo que se refiere a cultura y lengua originaria, es bastante fuerte esa sensación de pertenecer a una comunidad originaria. Entonces, creo que esa es una diferencia con un traductor de, por ejemplo, nosotros que somos traductores de inglés, de francés, esos traductores tienen una... no solo traducen, sino son mediadores interculturales. Y es bastante fuerte también por la situación de estas lenguas en el Perú, ¿no? A pesar de ser lenguas reconocidas, lenguas que deberían poder hablarse por los hablantes originarios, no lo son. Entonces, el castellano tiene una situación privilegiada y esto hace que la traducción e interpretación sea un caso muy particular. Lo siguiente es que, bueno, ellos sienten que tienen que promover la lengua originaria porque también estas lenguas, sobre todo las minorizadas, están en una situación de peligro. Entonces, han desaparecido ya como 38 lenguas en el Perú y sienten que también tienen que cumplir este papel, ¿no? Después, algo muy interesante fue la percepción de la lengua castellana por los aprendices. Bueno, ellos, algunos son hablantes de lengua materna originaria y algunos aprendieron la lengua originaria después. Entonces, el castellano ha sido algunas veces aprendido de una manera un poco violenta y esto, a veces la lengua originaria tiene una sensación muy maternal, muy nostálgica y la lengua castellana es un poco vista como extraña. Bueno, acá hay más citas acerca de esto porque muchos expresaron esta percepción que tenían de la lengua castellana. Y muchas veces la lengua castellana es vista algo como más formal, más del gobierno, más académico. Y también las dificultades como hablante de la lengua originaria, ¿no? Todos dijeron que habían tenido dificultades y que... Las personas tienen dificultades porque, por ejemplo, un quechua hablante no puede acceder a servicios tan importantes como salud o educación o justicia en su lengua originaria, ni siquiera, por ejemplo, acá en Lima. Ah, bueno, continuando el segundo tema, gran tema que conversamos, que sacamos a partir de las entrevistas, que fueron
entrevistas semiestructuradas a profundidad. Expectativas acerca del curso. Un subtema fue la motivación para participar en el curso. Muchos de los participantes nos expresaron de que ellos ya desempeñaban un rol de intérpretes y de traductores, pero que no tenían nada que los certifique ni que los valide para poder desempeñar esta labor. Entonces, muchos de ellos llevaron este curso con estas ganas de querer tener un reconocimiento a nivel estatal para poder ejercer la traducción y la interpretación de su lengua originaria. El segundo subtema es con respecto a las expectativas académicas con respecto al curso. Muchos de ellos expresaron de que necesitaban una mayor formación a nivel académico porque a pesar de que habían participantes que solamente tenían educación secundaria, habían participantes que tenían doctorados y que enseñaban, por ejemplo, quechua, aymara, chipibo, conigo en la Católica, y que los estudiantes de lingüística les exigían cierto nivel de metalenguaje que ellos no tenían en su lengua materna, ¿no? Porque ellos aprenden la lengua materna en casa, en la familiaridad, sin tener una formación académica. Entonces, ellos sentían que necesitaban una formación académica para poder ellos también brindarla. Con respecto a las expectativas laborales, con respecto al curso, el trabajo del traductor es escaso. Si bien es cierto que el ministerio les brinda un tipo de pasantía en momentos como, por ejemplo, la RENIEC o en centros de salud, luego de que esa pasantía termina, los intérpretes y traductores entran a un padrón, pero ahí queda, ¿no? Entonces, el trabajo no es bien remunerado y no hay el alcance que, o sea, nos decían, ¿no? Nos forman, pero ¿para qué? Luego, ¿para qué si no tenemos en dónde desempeñar nuestra labor? Con respecto al rol profesional dentro de la comunidad, como Carolina expresó, ellos se consideran mediadores culturales y han sido juzgados desde sus comunidades de haberse pasado al lado blanco, ¿no? O al ya te has castellanizado, ya te has vuelto un criollo y hay esta perspectiva de que el intérprete pertenece a un lado y no que está como medio entre las dos comunidades, ¿no? Entre la comunidad originaria y el Estado en la lengua, representado en la lengua castellana. Y con respecto al aporte del curso para la reivindicación de las lenguas originarias, eso fue un subtema que estuvo dividido porque muchos de ellos tenían esta idea romántica de que el curso les brindaría la reivindicación de sus lenguas y poder aparecer en cierto modo en paralelo al castellano, pero otros de ellos manifestaban de que el curso no les brindaba nada porque la lengua está allí y ahí va a seguir teniendo un desarrollo a pesar de que exista o no exista este curso brindado por el ministerio. Y el último gran tema fueron las percepciones sobre el curso, que se supone que nuestra investigación se iba a basar en las percepciones del curso, pero los participantes tenían muchas ganas de expresarse con respecto a todas sus inquietudes y todo lo que los motiva, sus motivaciones. Entonces, algunos participantes consideraron pertinentes sí los aspectos estructurales y académicos, estaban felices de haber recibido clases, por ejemplo, de terminología, clases de cómo ser un intérprete, cómo no intervenir en las interpretaciones y simplemente ser un medio. Mientras que otros participantes se quejaron, bueno, manifestaron el hecho de que era toda la formación tenía una perspectiva eurocéntrica y de que todo era en español y que no les daban ejercicios ni prácticas en su lengua materna. Otro de los inconvenientes era de que en un salón de 30 personas podían introducir de repente 10 lenguas diferentes, entonces hay algunas lenguas como el quechua o el aymara que tienen un mayor desarrollo tanto alfabético y de repente de términos a una lengua amazónica que no tiene tantos términos o figuras tanto de salud pública o de cuestiones legales. Entonces había un desequilibrio bastante obvio en que los participantes se dieron cuenta de que no estaban muy satisfechos
con cómo habían abordado los profesores la formación de los traductores e intérpretes. Y finalmente, nuestras conclusiones sobre base de los aciertos y las carencias del curso ofrecidos por el Ministerio de Cultura con respecto a la situación de los hablantes es que, si bien es cierto, es una primera iniciativa por parte del Estado, es todavía insuficiente. Podemos observar que hay precariedad en la situación de los hablantes de lenguas originarias todavía para poder acceder a servicios básicos como salud, educación y justicia, que uno de los casos más reconocidos fue el baguazo, ¿no? Y muchas de las otras cuestiones que nos manifestaban los participantes, ¿no? De que en salud a veces no saben qué medicinas les están poniendo o que no tienen una aproximación a la salud intercultural. También hubo evidencia, concluimos de que hay una falta de formación superior o de mayor duración, porque el curso dura 20 días la general y hay una especialización de 10 días de salud y otra de 10 días de justicia. Pero el problema que enfrentaría el hecho de poder brindar una educación superior es la desigualdad tanto en las lenguas que no tienen alfabeto como las personas que participan de esta formación superior. Y por último, nos gustaría de que esto sea un inicio para tener una producción de futuras investigaciones en cuanto a cómo se están visibilizando las consecuencias de tener traductores e intérpretes de lenguas originarias y cómo se pueden contrastar estas con los intérpretes y traductores de lenguas originarias, pero que tienen una formación empírica y que tratan de hacer lo mejor que pueden para su comunidad. Bueno, muchas gracias por su atención. Es una pregunta simple. ¿Qué pueden hacer los migrantes? ¿Qué pueden hacer desde nuestra sociedad civil? No, ¿qué pueden hacer los migrantes? ¿Y qué puede hacerse desde nuestra sociedad civil? Es decir, primero, ¿hay agencia por parte de los migrantes? ¿Ellos pueden hacer algo? ¿Y qué se puede hacer desde la sociedad? O sea, desde todos. Ajá. A ver, ¿qué se puede hacer desde la sociedad y qué pueden hacer los migrantes? Desde la perspectiva histórica que he tocado, por ejemplo, me parece que de lo que se ha vivido en el Perú a lo que se ha presentado hoy día hay un trecho gigante. El caso de que ya tengamos una política migratoria, una ley migratoria que que está enfocada a observar el beneficio de las personas vulnerables o de los migrantes es un gran paso. En el caso, por ejemplo, de la migración china y de varios intentos de colonización, de traer colonos al Perú, pues en realidad lo único que se hacía era se les traía y literal se les abandonaba. Pasó con los alemanes, es una historia bastante conocida, también con los españoles que mencioné, que desembocó en el incidente de Talambo, y en su gran mayoría con los migrantes chinos, porque por la gran cantidad, ¿no? Entonces, creo que desde esa perspectiva el Estado ha trabajado, desde esa perspectiva el Estado ha trabajado bastante, y los migrantes como tal, y creo que por algo natural en las sociedades, ¿no? Han trabajado en conjunto para establecer relaciones de apoyo mutuo, y a lo largo de la historia se ve cómo características similares o respuestas similares se han dado en tiempos diferentes. Hace un tiempo hice la comparación justamente que comentaba en el coffee break con una persona, es que la situación de migración de los africanos, por ejemplo, en la época de la esclavitud, la migración china en el siglo XIX y luego la migración del Ande, de la sierra a las ciudades en el siglo XX, comparten características en cuanto a la relación entre los migrantes, en cuanto a respuestas de la sociedad y en cuanto a la inserción de ellos en la sociedad, ¿no? Entonces, más o menos para cerrar esta idea,
es que el Estado debe cumplir un rol importante porque tenemos muchas experiencias en nuestra historia que en realidad desafortunadas, de las que debemos aprender y a futuro no repetir. Bueno, para empezar, yo quisiera contarles que mi familia fue por 10 años migrante en México y sí considero que los migrantes tienen que seguir como creando grupos de apoyo, de unión, donde puedan seguir ejerciendo esto que los une, digamos, por venir de un lugar en común, pero también abrazando, digamos, de alguna forma el lugar que arriba, ¿no?, al que llegan. Bueno, claro, es una experiencia totalmente diferente ser migrante en México, que finalmente es una cultura más hermanada con la peruana, es más similar a quizás ser migrante en otro país, ¿no? Pero salvando estas diferencias, es un poco no perder la esencia de tu identidad, pero abrazar tus raíces, pero al mismo tiempo tratar de ver cómo se aplican o cómo pueden seguir creciendo en este nuevo lugar, ¿no? Nunca olvidar de dónde vienes, ¿no? Y bueno, yo trabajo en una agencia de noticias que trabaja temas de comunicación intercultural, Servindi. Entonces, es muy importante para mí y para el equipo en que trabajo, el medio en que trabajo, poder realmente, claro, se dice fácil, ¿no?, como olvidar todos tus conocimientos y todo lo que creías, digamos, todo tu sistema de creencias para poder aplicarlo a una nueva realidad, pero es muy difícil de hacer, ¿no?, en concreto. Y siento que la sociedad civil sí ha tenido un papel importante en ese tema. Bueno, por ejemplo, yendo al caso que yo expuse, Mamaquilla, es muy apoyado, por ejemplo, por grupos religiosos, ¿no? La parroquia tiene un papel muy importante en la organización de esta asociación de mujeres y también en el desarrollo de ellas como agrupación, digamos, alentándolas, acompañándolas, dándoles ciertos alcances sobre cómo crear sus marcas, como artesanas, ¿no?, ayudándoles a posicionarse de esa manera, pero desde las mismas creencias de las señoras, con sus mismos conocimientos, no perdiendo esa esencia, ¿no? Otro caso en el que se me ocurre que también la religión por alguna razón tiene un papel así más o menos bandera o importante es en las comunidades amazónicas, ¿no? Los vicariatos, por ejemplo, de Loreto, ha tenido un papel bien importante ahí en esa comunicación intercultural con los pueblos indígenas de alguna manera para tratar de entender cómo desde su cultura pueden lograr el tipo de desarrollo, ¿no? Un desarrollo que vaya acorde con lo que ellos creen, con los planes de vida que tienen como comunidad, como grupo, y que de alguna manera se debe aplicar a un nivel más nacional, ¿no? Porque ahorita está muy localizado en el Perú, me parece. Entonces yo creo que como sociedad civil hemos podido tener más entrada a espacios de migrantes quizás. Lamentablemente desde el Estado lo que ha pasado es que no ha habido un proceso de interculturalidad efectivo, no ha habido este proceso de conocer a la otra persona desde sus costumbres, sino ha habido más un proceso de imposición y eso ha obstaculizado varios procesos, ¿no? Y entonces es un poco realmente integrar este enfoque de interculturalidad que no es fácil, que es todo un reto, pero que definitivamente es importante para conseguir que esta población migrante pueda ubicarse en un nuevo espacio y pueda desarrollarse dentro del mismo sin perder lo suyo, lo propio. Bueno, y un poco sobre nuestro tema, que es la inclusión lingüística para migrantes dentro del mismo país. Creo que lamentablemente es muy poco lo que un migrante puede hacer, ¿no? Es una cuestión más del Estado. Quizás el migrante podría conocer sus derechos, saber que se le debe atender en su lengua, pero, por ejemplo, en situaciones de vulnerabilidad, si una persona va a atenderse a un hospital, está enferma, y, por ejemplo, un quechua hablante va a Lima y no consigue atención en quechua, realmente en ese momento no lo va a reclamar, ¿no? Entonces, creo que es una cuestión que ya queda más en el Estado y que se puede dar, ¿no? Por ejemplo, yo y bueno, Lourdes también hemos trabajado bastante tiempo como intérpretes para inmigrantes en Estados Unidos,
que hablan español, están viviendo allá, y se les da esta atención, ¿no? Se les da atención en español, ya sea de manera telefónica o manera presencial, de manera gratuita en hospitales, en educación. Entonces, con todos los problemas migratorios que tiene Estados Unidos, tiene esta política que se cumple. Entonces, yo creo que es algo más del Estado. Y como sociedad civil, me parece que lo que podemos hacer es informarnos, ¿no? Tener conocimiento nuevamente con nuestro tema de la diversidad lingüística, de los derechos que existen. Pero lamentablemente, bueno, los inmigrantes se pueden unir en comunidades como sucede. Por ejemplo, hay una gran comunidad shipiba acá en Lima, pero también la lengua se va perdiendo, ¿no? Por practicidad, ¿no? De repente las generaciones más jóvenes no la quieren aprender porque prefieren aprender el inglés porque es más rentable. Y bueno, son personas, ¿no? Son personas que desean tener el mejor futuro y no son estadísticas, ¿no? Nos gustaría que sean los que mantengan la lengua, pero lamentablemente a veces no pasa. Entonces, algo que podrían hacer es unirse en comunidades, tratar de mantener la lengua, pero es bastante difícil. Yo considero que cualquier individuo social tiene agencia. Entonces, los migrantes considero que lo primero que tendrían que hacer es identificarse como migrantes, perdón, como portadores de una lengua originaria o indígena, y enfrentar la vergüenza, ¿no? Porque muchos de las personas que hablan otra lengua originaria, específicamente aquí en nuestro país, sienten discriminación porque el castellano que hablan es un castellano quechuaizado o quizás con otros tipos de sintaxis, ¿no? Que puede que se note cuando no eres hablante materno del español. Entonces, lo primero que considero yo que debería ser un migrante es identificarse como un individuo que habla una lengua adicional a la lengua hegemónica y que debería enfrentar la vergüenza y la discriminación lingüística que puede suceder en cualquier plano, ¿no? Es complicado, es difícil, y allí viene la parte de la sociedad civil, ¿no? Educarnos en la interculturalidad, educarnos en las diferencias, educarnos en identificar al otro y mover ese sesgo, ¿no? Ese prejuicio de que si no hablas bien el español o el castellano ya tienes otros tipos de barreras. Que sí, que podemos enfrentar y nos podemos dar cuenta, ¿no? De que cuando una persona aprende una lengua extranjera, porque eso es lo que es para ellos el castellano, una lengua extranjera, uno tiene carencias, uno tiene dificultades, y lo podemos saber las personas que hablamos otra lengua, porque hay una cosa muy bonita que aprendemos en la universidad, que uno no habita en un país, sino que uno habita en una lengua. Entonces, para una persona que habla una lengua originaria es sentirse extranjero en su propia tierra. Entonces, como sociedad civil, entender esa interculturalidad y por parte del migrante enfrentar la vergüenza que podría ponerse fuerte, ¿no? Como que no sentirse menos por hablar una lengua o por tener de repente un castellano no tan, académico, por así decirlo. Y creo que eso es lo que se basa, ¿no? En interculturalidad, educación y tolerancia hacia el otro. Perdón, respecto a la lengua, ahora que lo mencionan, me parece bastante importante porque conozco varios casos donde hay jóvenes que han tenido la intención de aprender, pero su familia sencillamente les dice, eso no te va a servir, no te lo enseñamos. Y ha pasado también en parte con el chino, ahora que en China se usa el mandarín, el cantonés también ha dejado a veces de ser transmitido o es muy difícil de encontrar espacios para aprenderlo, porque sencillamente se considera como algo menos respecto a un nivel a otra lengua más prestigiosa, ¿no? Claro, y lo mismo que nos comentaba Carolina, que nosotras trabajamos como intérpretes de personas que hablan español en tierra angloparlante, pero los estatus de la lengua son similares, ¿no? O sea,
ya se sabe que hay un 49% de personas que hablan español en Estados Unidos. Entonces, es mucha la diferencia que podemos enfrentar en nuestro país, que la gente que habla una lengua originaria es minoritaria, ¿no? Entonces, ahí es el problema de que, oye, mejor aprende, o sea, inglés y olvídate de esto que no te va a servir. Pero ahí queda el hecho de la educación, ¿no? Intercultural, de que uno con su lengua no solo aporta cuestiones lingüísticas, sino también es traer, ¿no?, esta cultura hacia la otra. Sí. Eso también me hace pensar en que ahorita el Perú ha firmado el Acuerdo de Escazú, que básicamente quiere mejorar el derecho a la información. Y esto implica un poco romper las barreras lingüísticas, geográficas, y que es lo que se considera que es que la falta de información accesible, o sea, realmente que sean lenguas originarias, que sean no solamente lenguas originarias, sino un lenguaje sencillo que pueda ser fácilmente entendible, es una de las principales causas de los conflictos sociales, ambientales que tenemos acá en el Perú, ¿no? Entonces, no es acordar a eso que tenemos que... Y justamente en el Acuerdo de Escazú, en las conversaciones, las negociaciones previas a este acuerdo, la sociedad civil ha tenido un papel muy importante, le ha dado mucha entrada, y justamente la sociedad civil tiene que seguir buscando estos espacios para poder incidir en políticas públicas que permitan que esta interculturalidad, estas barreras sigan disminuyendo y sigan rompiéndose, ¿no? Hay una cosa, ¿no? Cuando hablamos de migración, hablamos de dos relaciones, el que migra y el receptor, o en todo caso el que lo percibe desde el país receptor. Y lo curioso es de que han habido dos perspectivas. Una xenofilia fuerte hacia lo extranjero por una tradición postcolonial que ha habido en el Perú y que ya Garcilaso la cita. Es la idea de idealización del europeo. Sin embargo, la xenofobia ha sido fuerte también con la comunidad china, actualmente con la comunidad venezolana. Y es cierto también de que parte de la población civil de entenderse a sí misma como no amenazada, o en todo caso como no superior, incluso en algunos casos. Ese creo que es un desafío también debido al racismo y al prejuicio social que alcanza el nivel de que ustedes han sacado de la lengua. Es, ¿qué hacer también? ¿Educación? ¿Asociación? ¿Niños? Es bastante, bastante complejo, creo, la idea de la... del racismo. Como mencionaba la doctora Isabel, también la eugenesia que se puso, el discurso de la eugenesia que se puso de moda en el siglo XX y que caló en diferentes estratos aquí en el Perú, no ha desaparecido, creo yo. En el caso de los chinos, he visto artículos en periódicos de la época, en revistas, donde mencionaban cómo el aspecto físico, se deterioraba con el mestizaje, ¿no?, el peruano con el chino. Pero creo que eso también viene desde mucho antes con la tradición de las castas, ¿no? La idea del sistema de castas, la mezcla de mulato con India es tal cosa y así sucesivamente. No es eugenésico propiamente, porque el concepto no existía, pero ya existía el comportamiento como tal, ¿no? Es sumamente complejo, creo, cambiar esta percepción, porque hasta el día de hoy, aunque la eugenesia pasó de moda, he escuchado con respecto a los venezolanos, bueno, pueden ser tal y tal y tal y tal, pero mejoran la raza por las apariencias físicas que tienen. Entonces, eso dicho por peruanos. Entonces, la educación es una batalla constante, creo, porque, citando a Marcorello de Negri, decía que el esfuerzo mental es en realidad, el pensar es un esfuerzo, y a la mayoría, y al cerebro naturalmente no le gusta eso. Entonces, la educación es una batalla constante, y respecto a la raza, al respecto a la discriminación, es algo sumamente difícil, porque es fácil aprovecharse de la ignorancia para agitar a la gente, para conseguir cosas, y es mucho más fácil desinformar a la gente para conseguir beneficios o réditos políticos de otra índole, ¿no? Entonces, creo que la única solución es
quitar esos velos de prejuicios, quitar esos velos de desconocimiento, lanzarse desde el mismo a desde la persona misma a conocer el otro, y también que los diferentes espacios en los que nos movemos tengan espacios de inclusión para mostrar de iguales a los grupos sociales, ¿no? Quiero cerrar mi comentario con una anécdota de una peruana que fue a vivir a Holanda. Ella me comentaba que cuando llegó a Holanda, el colegio donde estaba su hija la invitó a dar una especie de conversatorio respecto al peruano allá, porque esa era la forma que ellos tenían de conocer la cultura que llegaba y también de hacerla sentir acogida respecto a que su cultura es valorada, ¿no? Entonces había una respuesta de ambos lados. Las personas locales respetan la cultura que llega, y la persona que llega se ve en la obligación de respetar la cultura local porque es bien recibida. Es como un acuerdo tácito entre ambas. Bien, pero aquí te preguntaría, respecto a lo que acabas de decir, ¿podría haber este peligro de exotizarse o autoexotizarse para ser aceptado? Que es una cosa que en Perú hacemos a cada rato. O sea, hacemos bastante y Marca Perú lo hace. Sí, claro. ¿No? Entonces, tener que presentarte como exótico para ser aceptado, y claro, lo andino asociado con un romanticismo congelado en el tiempo. ¿Has encontrado ese desafío también o no? Que obligan a las personas. Sí, por ejemplo, hablando con un chipibo de Ucayali, me comentaba que estaba harto de la etiqueta de indígena, que no le gustaba, que siempre para todo tenías que poner la palabra indígena para ser tomado en cuenta en ciertos espacios, y que él simplemente quería que se le diera con reconocimiento por ser persona, ¿no? O sea, por ser comunicador, por ser fotógrafo, pero no por ser comunicador, fotógrafo indígena, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Es como, va, a veces se quiere como visibilizar esto por un tema de orgullo, de identidad, pero también hay sectores que no necesariamente se encuentran cómodos con esta corriente, ¿no? Que hay de indigenista, digamos, de reivindicar esto, ¿no? Bueno, he trabajado con poblaciones Kukama que justamente están en todo este proceso de reivindicar su lengua, su cultura, y están apoyando mucho a medios de comunicación que están haciendo esto, ¿no? Y he escuchado también cómo en ciertas organizaciones indígenas les dicen a los integrantes que decir de qué etnia vienen, de qué pueblo indígena vienen, es como decir su apellido. Lo reivindican mucho. Entonces, yo creo que es cada individuo debería simplemente poder ejercer de la manera en la que más se identifica su rasgo indígena o no hacerlo, ¿no? Pero la cosa es que siempre tiene que haber respeto, justamente, ¿no? Sin ponernos quizás etiquetas, ¿no? Pero sí, de hecho, pienso que acá en Perú es un gran desafío todavía identificarse cómo, ¿no? Y eso ha salido justamente en el censo, ¿no? Casi todo el mundo es mestizo, al parecer, y se han olvidado un poco estos grupos que son minoría, pero que creo que en verdad simplemente es un ejercicio pendiente que se está desarrollando de autoidentificación, ¿no? Bien, pero entonces en el caso de aprender una lengua en la facultad, el prestigio también viene en saber inglés o francés. Ahora, cuando aparece en la universidad la lengua chipibo, es un prestigio para el académico también que lo estudia y exige metalenguaje. ¿Llega a haber algún tipo de distinción a aquel que habla por lengua materna, el quechua, o el chipibo, o alguna de las lenguas que tenemos en la selva? ¿Se le concede algún tipo de prestigio o distinción, o solamente mientras sea útil a la educación? Y después, ¿cómo es el trato del profesor? Bueno, yo creo que ahorita hay toda una reivindicación también del aprendizaje, ¿no? Un caso curioso es que la UPC tiene el proyecto de ofrecer quechua como lengua para traducción, ¿no? La UPC ofrece inglés, francés, portugués, y tiene este proyecto de ofrecer quechua. Pero hasta ahora no puede abrir porque no hay suficientes alumnos, ¿no? Entonces yo creo que hay toda esa reivindicación que la universidad piensa que va a cumplir con cierta... que sí, va a tener cierto prestigio al ofrecer una lengua originaria, pero también hay, por otro lado, que los alumnos no se matriculan porque saben que no es la lengua más rentable. Y también existe un poco, me acordé por lo que dijiste, el aprovecharse un poco del ser migrante o de la calidad de ser indígena, porque, por ejemplo,
un entrevistado Shipibo nos contaba que, como decía antes, ¿no?, las generaciones más jóvenes ya no quieren aprender el Shipibo porque prefieren aprender otra lengua que les va a ayudar más, ¿no? Pero en el momento de que van a acceder a la beca, que no recuerdo su nombre, pero que se da acá para, que se guarda para ciertos miembros de comunidades originarias, ahí sí, ¿no? A los 16, 15 años quieren aprender Shipibo para entrar a la universidad como indígenas, ¿no? Entonces también está un poco eso de aprovecharse de ser indígenas, ¿no? Que pasa un poco también como los nativoamericanos de los Estados Unidos, ¿no? Creo que ese es el problema de las cuotas en algunos lugares, claro, ¿no? Tener una cuota hace que, en cierta forma, se valorice o se aproveche a beneficio particular algo que no necesariamente pertenece o uno siente que pertenece. Y no podemos negar el hecho de que estamos en globalización, estamos en un sistema, ¿no? Más allá del sistema nacional, pertenecemos a un sistema mundial que nos exige ciertas cosas, como por ejemplo el manejo de la lengua en la que vas a desarrollarte, bueno, por cuestiones hegemónicas como el castellano. Entonces estas personas que tienen una lengua originaria tienen muchas trabas, y para, sobre todo en la educación estatal, ¿no? De que hay estudios de que han analizado textos para primaria, de que no tienen conectores lógicos, que no hay una coherencia ni una cohesión en el texto. Eso hace que nuestra estructura de pensamiento, porque uno piensa en su lengua, que nuestra estructura de pensamiento sea escasa. Y al ser escasa, uno no desarrolla sentido crítico, análisis y demás. Entonces, si eso ya es para una persona que habla tiene la lengua materna como el español, imagínense para una persona que tiene una lengua originaria como lengua materna. Entonces, ya desde ese momento los individuos están completamente sesgados para nuestra sociedad, para acceder a cuestiones educativas y más allá para acceder a cuestiones de salud. Si a veces a nosotros nos hablan en jerga médica o en jerga jurídica y estamos perdidos dentro de nuestra propia lengua, imagínense una persona que migra y que viene usualmente, claro, aquí la Lima es el centro de migración. Entonces, no sé hasta qué punto también ese discurso de la educación sea la salida, ¿no?, para los problemas que enfrentamos con cuestiones de migraciones y cuestiones de lingüísticas. Perfecto. Es polémico, importante, pero me parece importante y, claro, o sea, no sé, como decía Luis, o sea, hay cuestiones que nos pueden generar también conflicto, pero tenemos que ver cada posición, que me parece valioso. Martín me está diciendo de que tenemos que terminar esta parte del diálogo para seguir con el siguiente diálogo. Muchas gracias, un aplauso para ella. Gracias. Ahora. Ok, entonces, muchas gracias, chicos. Lo que nos han pedido es una pregunta bravísima contestar. ¿Qué debe hacer un Estado? Me da un poco de miedo esta pregunta porque generalmente el Estado es papá, ¿no? O sea, tenemos una concepción paternalista del Estado y tal vez no sea la forma como tenemos que tenerla. Pero en el caso peruano siempre lo que nos une a los peruanos no es estar regidos por un Estado, sino generalmente estar opuestos a un Estado. Hemos tenido una relación rebelde que está ahora modificándose, felizmente, pero sí hemos tenido una relación conflictiva con el Estado. Entonces, la pregunta que hacen, ¿qué debe hacer un Estado en este asunto de la migración? ¿Cómo acoger y no solamente recibir? ¡Oh, qué elegante! O sea, acoger y no solamente recibir. Y por otro lado, la mirada comparativa. Ah, vaya, mira, tiene nombre propio. Suelto la pregunta. Sale la bolita como este en el pingo. ¿Qué debe hacer un Estado? ¿Cómo acoger y no solamente recibir? Y comparativamente, ¿qué podemos ver? Buenas noches con todos y todas. Bueno, la Defensoría del Pueblo, en este caso, trabaja básicamente en dos niveles, ¿no? Migración interna y migración internacional. Desde lo que me toca, en la Junta de Derechos Humanos, trabajamos particularmente y en este tiempo con lo que significa migración internacional y también con peruanos en el exterior. Justamente escuchando una de las conferencias iniciales, uno de los trabajos, uno de los principios de la Defensoría desde que tenemos la línea de migración es vincular
lo que le ocurre a los peruanos en el exterior como la forma que tenemos que tratar aquí a los migrantes internacionales. Porque, y en nuestro discurso siempre decimos, lo que ocurre aquí, la forma como tratas al migrante, puede afectar la forma como viven los 3 millones de peruanos en el extranjero. La evolución, soy abogado, y la mayoría de la Defensoría del Pueblo partimos analizando siempre la norma. Normativamente, el Perú ha evolucionado mucho en la forma como ha previsto y cómo garantiza los derechos de los migrantes hacia aquí en el Perú. Sin embargo, todavía las normas son recientes, una nueva ley, un nuevo reglamento, y aún falta adecuar procedimientos que de verdad garanticen una verdadera integración. Y la prueba de ello es justamente la migración venezolana. Uno de los retos que tiene ahorita el Perú no es solo la forma como recibe a la migración, sino cómo realmente puede integrarla a los diversos planos que, obviamente, nacen con el desenvolverse en una sociedad. No basta, por ejemplo, con decir, bueno, aquí en el Perú vamos a permitirles el ingreso con o sin pasaporte, sino es que ocurre con ellos cuando ya están aquí, si es que pueden realmente acceder al trabajo, si es que pueden acceder a la educación, si es que pueden acceder a la salud, ¿no? Entonces, desde la Defensoría del Pueblo venimos reclamando para el Estado una política que vaya más allá de la admisión, sino una política realmente integral que sirva para que el migrante de toda latitud pueda, si lo desea, integrarse plenamente a la sociedad. Va más allá de lo que dice la norma, porque no solo es una norma, son un conjunto de aspectos que regulan, que hacen de la vida de todo ciudadano posible, en el marco educativo, en el marco tributario, en el marco de la salud, etc. Entonces, a esta pregunta, lo que se necesita es justamente tomar conciencia de que la migración es un fenómeno integral y que nadie, que ningún sector puede sentirse fuera de ese marco de acción, de esta necesidad de pensar que tengo que adaptar, que tengo que cambiar para favorecer una real integración. La SUNAT, por ejemplo, no exonera de impuestos a los migrantes. Entonces tributan sobre sueldo mínimo. Si ganan 900 soles, tributan sobre eso y sacan 600, ¿no? El seguro de salud le pide necesariamente tener pasaporte. Tener pasaporte y tener carnet de extranjería. Sin carnet de extranjería no hay servicio de salud, salvo que sea mujer embarazada o niño menor de 5 años. Entonces, y cuando les preguntan, oye, pero aparte del carnet, aparte del carnet de extranjería, por ejemplo, está el TPT, no es un documento migratorio. Pero si Migraciones da ese documento, sí, pero la ley dice que no, ¿no? Entonces, esta articulación de políticas es necesaria. Pensar en la clave, en esa clave es necesaria. Muchas gracias, profesor. A ver, a mí a veces se me hace un poco difícil hablar del Estado, ¿no? Es una manera económica de hacerlo. Cuando uno está en un ministerio se da cuenta que solo al interior de un ministerio hay diferentes mundos, y más aún cuando uno a nivel regional y local. Creo que parte un poco también de, digamos, existe ya una gran política que me parece, digamos, un positivo que el Estado en general diga, sí, los migrantes tienen derechos aquí y los pensamos igual que los extranjeros, que los peruanos en el extranjero. Pero creo que falta llegar a un nivel más, que es, de acuerdo a mis funciones de cada sector o de cada región o de cada gobierno local, ¿qué me toca hacer para lograr que esa política se logre implementar? Porque si no, queda en un gran discurso. Y al final, cuando uno piensa en a dónde llega el migrante llega al quien lo atiende en el CIS o llega a una municipalidad. Y las mismas personas que representan al Estado ahí no necesariamente están al tanto de esa gran política o de qué hacer con eso. Creo que ahí no hay fórmulas. En realidad la migración es muy compleja, se mueve mucho. Y creo que es ir probando estrategias. Yo vengo del mundo muy educativo, digamos, y es qué se puede hacer desde las escuelas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué plantea el Ministerio de Educación ahora que hay una gran migración externa? ¿Qué se puede hacer para mejorar los procesos de acceso a la escuela? ¿Cómo podemos agilizar esos procesos? ¿Cómo podemos aceptar la documentación que existe?
cómo podemos incorporar eso en la propia enseñanza de lo que es, de la historia del Perú, digamos, ¿no? Creo que toca un poco empezar a pensar por sectores, por efectivamente por niveles, por ciudades, región, etcétera. Y creo que otro, aparte de eso, es tener una mirada un poco que lo estaban diciendo el diálogo pasado, es de cómo comunico todo eso que estoy haciendo o que estoy decidiendo en un lenguaje que sea entendible para diferentes personas y no solo para los que trabajamos en el Estado, ¿no? O los que trabajamos en un sector del Estado. Creo que si ya de por sí se lograra comunicar lo que se hace o que se decide, ya creo que sería un plus grande que podría llevar a más bien ejecutar muchas de las cosas que están todavía poco entendibles, digamos. Importante. Diana. Bueno, como pregunta, quizás yo lo podría ampliar un poquito más en que qué debe hacer y qué hace, ¿no? ¿Qué hace actualmente el Estado? El Estado tiene muchas acciones, pero no necesariamente son las que son las suficientes, ¿no? Como mencionaba hace un momento un colega. Y a la vez también, pues todo parte de acuerdo a la necesidad, ¿no? La necesidad y los desafíos que tiene la población. En este caso, como para poderlo enmarcar, depende de las necesidades que se presenta. Hay necesidades las sociales, necesidades políticas. Con respecto a las necesidades sociales, las necesidades básicas, el tema de educación, el tema de salud, el tema de trabajo, el tema de vivienda, ¿no? Las necesidades de esta población son muchas que vienen aquí. El desconocimiento, todo parte desde del desconocimiento, desde la persona que es migrante y de la persona que vive aquí, ¿no? Desconocemos muchos, algo tan básico como son los tipos de documentaciones que manejan la población. Lo desconoce el migrante y lo desconoce la persona que vive aquí. No sabemos la cantidad de documentaciones que puedan tener los migrantes, los refugiados, los solicitantes de asilo. Son aproximadamente, podríamos ser como 9 documentos ya que se han creado para que ellos puedan tener el acceso a los servicios que brinda el Estado. Simplemente, en el tema de salud, por ejemplo, ¿no? Como mencionaba, el desconocimiento de la persona que atiende a una población migrante es porque desconoce qué es un carné de solicitante de refugio, desconoce del carné de extranjería, desconocen del pasaporte. Muchas veces, por más que vayan y le exigen DNI, pero esa persona no va a tener DNI, tienen otros tipos de documentación. En el tema de educación, ¿no? Parte de que hasta la persona tiene niños en educación básica, pues le piden necesariamente documentaciones apostillados. En el caso, por ejemplo, de la población venezolana o población que solicita refugio, no necesariamente va a poder tener este lujo de tener todas las documentaciones apostillados porque están huyendo de su país, buscan una protección. Al huir del país no necesariamente voy a traerme todo lo que yo tengo. No, simplemente salgo con lo que tengo, nada más. Salgo con lo básico, ¿sí? Con el tema de vivienda, desconocen las ubicaciones, los barrios, los sectores, donde quizás es una zona más, por decirlo, un poco más segura, un poco más insegura. El tema también del trabajo, ¿no? No solamente es responsabilidad del Estado. El Ministerio de Trabajo hace mucho, ha avanzado bastante en dar a conocer y de una manera inclusiva también en hacer partícipe a las empresas privadas para que contraten a las personas con los tipos de documentos que tienen. Pero también está el interés de estas empresas en contratarlos de manera formal, sabiendo que nuestra informalidad en el mercado va más allá de un 70% de un mercado informal que ya teníamos sin migración incluso. El Estado hace, pero no necesariamente es lo suficiente. Y también qué cosa nosotros hacemos, ¿no? O sea, para hacer valer los derechos y los deberes de la población. Por ejemplo, ahí también parte la necesidad política, ¿no? Por ejemplo, el Estado ha hecho mucho con facilitar quizás a la población para que ingrese. Te doy un documento. Acá en el Perú existe el PTP, ¿no? Que es el Permiso Temporal de Permanencia. Pero conocen cuáles son qué me sirve, para qué me sirve este documento,
me da acceso a los servicios siquiera básicos. En la norma está, en el papel está, pero en la práctica a veces no se hace, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona que me recibe o me recepciona, el mismo peruano, desconoce. Entonces, todo parte también de la... Me gustó una frase que usted dijo, que es la socializar la migración, ¿no? Si nosotros no hacemos conocimiento, no compartimos los derechos y los deberes de los migrantes, pues muy poco va también hacer el Estado, ¿no? Entonces también eso es una responsabilidad de la sociedad civil claro, mutuamente y acompañado siempre del Estado y los ministerios y las instituciones privadas también, ¿no? Por ejemplo, también en el tema de las documentaciones, que es bastante básico, ¿no? ¿Qué hacemos si no conocemos cuáles son los derechos, mis propios derechos? No exijo. Si yo no conozco mis derechos, pues simplemente los reprimo y digo, ah, ya, el migrante. Muchas veces en nuestra oficina acude mucha población que siente que él no se siente parte, no se siente integrado a la sociedad. Y como no se siente parte, pues no exige lo que el Estado les proporciona. Bueno, como ya yo ya hablé un poco de eso en mi presentación, voy a tratar de irme por otra vertiente. Creo que la respuesta depende de a quién le haces la pregunta, ¿no? Porque hay quien tendrá la perspectiva de un Estado gestor, ¿no? El Estado gestiona las migraciones, ¿no? No dicta tanto políticas o direcciones, sino gestiona. Es la idea del migration management, que es imperante en la actualidad, ¿no? Y es una algo que se ve en algunos estados de la región. Incluso yo diría Chile es un estado gestor también en el tema de las migraciones. Busca crear instituciones que generan un diálogo de forma eficiente y que incluyen a sociedad civil, iniciativa privada, etcétera, ¿no? Desde una perspectiva de gestión pública, de eficiencia. Hay otros estados que tienen una perspectiva más proteccionista, un estado protector de sus ciudadanos, protector de los migrantes, mucho más paternalista. Hay estados que tienen una perspectiva de provisión de bienes y de redistribución de bienes. Los estados de bienestar buscan integrar a los migrantes en los esquemas de trabajo y de provisión social que ya existen. Entonces, definitivamente depende del Estado. Hay estados que son comunicadores de una voluntad popular, en teoría, y entonces traducen mayorías de la forma que accidentalmente la mayoría se esté expresando, lo cual es muy peligroso en situaciones de giros a la derecha, de bandazos hacia la xenofobia. Por ello, depende mucho del Estado que hablamos y, lamentablemente, en América Latina, y yo hablo desde la perspectiva ahora de México, tenemos estados intermitentes y parchados que no están realmente presentes en todo el territorio ni siquiera, ¿no? Entonces, al nivel de regulaciones, tenemos, como decías ya, Patricia, tenemos una buena letra, pero en el lado de la implementación está ausente el Estado, ¿no? En general, también concuerdo con lo que acaba de decir Claudia, que de hecho el Estado, la migración, las políticas de migración son demasiado importantes como para dejárselas al Estado, esperar que las haga solo el Estado. O sea, ese es un reto que nos tenemos que poner todos. Y el primer paso es simplemente saber lo que hace y no hace el Estado. Simplemente el conocimiento de la regulación nos ayuda a tener un punto de partida. La claridad como actores desde la sociedad civil, desde la academia, saber lo que hacen, dónde están los huecos. Y si es la implementación el problema, entonces poder marcarlo con claridad, eso ya nos ayuda. Y la mirada comparativa nos ayuda a entender quiénes somos, simplemente. Yo creo que es gracias a poder compararnos con otras realidades
similares, otras sociedades que enfrentan retos similares, que entendemos qué es lo único de nuestros propios retos, ¿no? Solamente así lo podemos reconocer y también podemos tomar el valor de ser únicos, de ser arrojados, de diseñar políticas que no se han intentado en otros lugares. Pero solamente lo reconocemos, lo entendemos a través de la comparación y de la humildad de decir, no, el reto es común, el reto lo tienen muchos y tenemos que saber qué hacen los otros. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Qué tal estamos? ¿Está bien? Pero, o sea, ya perfecto. Percy, pero entonces, ¿cómo ves esta perspectiva donde al Estado se le asigna algo, pero al mismo tiempo, a veces pienso que con demasía, es cierto, ¿no? En todo, prácticamente. Estamos en un Estado que es percibido paternalísticamente y que debería ser el que se encargue de resolverlo todo, ¿no? Al punto de que los proyectos estatales son, o sea, las personas dependen mucho de esto y son los artífices de los derechos humanos. Pero esto debería partir de nosotros como población también, sobre todo si se trata de día a día, de vida cotidiana, aspectos donde el Estado definitivamente no puede entrar, del migrante, ¿no? Entonces, ¿cómo articular al Estado, los derechos y la vida cotidiana del peruano frente a la migración? Hay un aspecto interesante. Por la dinámica que conocemos nosotros, las asociaciones, por ejemplo, de sociedad civil de migrantes en materia de, por ejemplo, los derechos de la mujer, ¿no?, fueron determinantes para que puedan cambiar las ciertas políticas que la Superintendencia de Migraciones tenía. Mujeres migrantes, mayormente latinoamericanas, sujetas o que fueron objeto de violencia familiar, motivaron el cambio de políticas migratorias. Y la nueva ley que tenemos es fruto, sin lugar a dudas, de todo ese esfuerzo que estas mujeres hicieron por exigir al Estado cambiar estas políticas que eran machistas, que les imponían requisitos, que les dificultaban, por ejemplo, valerse por ellas mismas, que les dificultaban, que les hacían dependientes del esposo o de la pareja maltratadora, ¿no? No podían renovar su situación migratoria, no podían regularizarse porque dependían del permiso de la persona que las golpeaba. Y tenían que soportar ese hecho para no ser expulsadas y no quedarse sin su hijo. Bueno, se organizaron, comenzaron a protestar, comenzaron a hacer un movimiento entre ellas y lograron el cambio migratorio. Y esta nueva ley recoge parte del gran esfuerzo de ellas. Afortunadamente, los temas normativos para ellas han mejorado, son más sencillos, migraciones es más sensible ahora, o los problemas son de otros naturales. Sin embargo, ahora con la migración venezolana también se nota un nivel de articulación mayor, ¿no?, para los problemas que son propios, en modo propositivo, pero no es que tengamos todavía, digamos, una apertura al diálogo o un ámbito de diálogo permanente con las autoridades, con la autoridad migratoria principal. El tema que aquí es que las competencias que tienen que ver con migración están repartidas. Y ese diálogo y esa apertura es la que tendría que mantenerse a nivel de entender que no estamos hablando de una unidad ni un ente rector, sino de diferentes dependencias estatales que tienen cartas en el asunto y que son aspectos que tienen que tomar en cuenta. Yo diría que la organización de la sociedad civil en ese aspecto es necesaria y es clave, pero todavía no estamos en un nivel de participación como podría ser, por ejemplo, los derechos de la mujer o los derechos de trabajadores. Hay un nivel de organización incipiente aún que debe ser, como fueron en el caso de estas mujeres, el motor de cambio, el motor que permita darse cuenta a la autoridad, oye, sí, pues tengo un problema, ¿no? Tengo que cambiar mi práctica, tengo que interiorizar otro tema. Usualmente esto está viniendo desde organizaciones internacionales, la OIM, el ACNUR ahora, lo que la Defensoría hace,
y lo que algunas, en el caso venezolano, está haciendo por mover sus temas e impulsarlos, ¿no? Yo creo que esta práctica, este diálogo va a tener que ser mayor si queremos internalizar las cosas, ¿no? Sí, hay el factor miedo, ¿no? Por supuesto. Pero particular, nosotros, o sea, en una sociedad que ha vivido una colonia, una sociedad que ha vivido violencia, una sociedad que ha vivido realmente bienes limitados, debe haber miedo, ¿no? Yo digo que hay los dos lados, hay el miedo y el lado del no miedo, digamos, ¿no? Por eso decía, yo siento que casi como si hubiera una división, y esto se marca, y ahí creo que muchas de las la actitud de sociedad civil o de la ciudadanía frente a un tema también requiere que ellos estén afectados por el mismo problema, ¿no? Entonces, hasta el momento, digamos, más allá de en la actualidad, digamos, no tanto mirando de nuestra historia para atrás, sino en la actualidad, la migración externa no era necesariamente un problema, ¿no? Y lo notas, por ejemplo, yo lo notaba en mis alumnos de la universidad, no era un tema importante, hasta que empieza a aumentar la cantidad de personas o la cantidad de personas visibles, que en este caso ha sido la migración venezolana con más fuerza. Y ahí empieza a moverse ciertas estructuras más allá del Estado de preocupación, no solo del miedo, digamos, empieza a salir en términos de sentirse invadido, ¿no? Llega un grupo externo a mi lugar y cuando llegan poquitos todavía estamos tranquilos, pero cuando empieza a aumentar el número empieza a salir la alerta, la amenaza, pero también empieza a salir el otro lado, que es la preocupación, la empatía por ver personas en la calle o que no tienen información. Entonces hay muchos movimientos que se están dando de manera espontánea de personas que están generando redes de información, que están generando redes de acogida en algunos puntos. Entonces, pero creo que no es suficiente como para crear tal movimiento como para realmente modificar una política, como si es de repente en el caso de violencia contra la mujer en el, digamos, en la actualidad, ¿no? Entonces, ahí hay una responsabilidad inevitablemente del Estado. A pesar de no soy socio de la sociedad civil, pero también como Estado tengo que tener la conciencia de que si estoy, por ejemplo, a cargo de un gobierno regional, hay un cambio en el contexto que me obliga a repensar mis funciones o a incorporarlas en mis funciones, sin esperar que la sociedad civil me lo exija, ¿no? Vaya, es interesante porque una coyuntura interesante es que somos un país del tercer mundo con problemas particulares y estamos recibiendo personas. Entonces, cuando se hacen proyectos y se busca mejorar la calidad de vida del migrante, nos enfrentamos también a una realidad peruana donde la gente quiere mejorar su proyecto de vida y siente, pero un momento, o sea, ¿cómo vamos a hacer eso? O sea, ¿es entonces el contexto peruano también hostil a la búsqueda de mejora en la vida de los migrantes, de los refugiados? Justo recordando, ¿no? Nosotros tenemos población y refugiadas de distintas nacionalidades. Nuestra población de interés en sí es todos los que solicitan refugio, solicitan asilo, pero también es la población netamente venezolana, ¿no? Y trabajamos con las comunidades. Hemos comenzado un nuevo reto con trabajar con las comunidades y la respuesta que dan las comunidades, ¿no? Hemos visto también mucha respuesta de las parroquias, de las iglesias, ante en varios distritos. Y una anécdota muy particular era de que una vez viendo dado una charla de orientación, una orientación a la población, también está la población peruana, ¿no? Que también ellos necesitan informarse de cuáles son los alcances que ellos tienen, ¿no? Y una de las señoras nos comentaba, ¿no? Que su hijo justo había perdido el trabajo por una persona venezolana que había entrado y había aceptado el ganar menos de lo que ganaba su hijo, ¿no? La frustración de la persona porque es su hijo, o sea, que está perdiendo el trabajo, pero también era consciente de que la responsabilidad no era netamente de la persona venezolana, sino era de la falta de regularización de las empresas, ¿no? De la informalidad de las empresas, del abuso de las empresas ante la población, ante la necesidad, ¿no? Entonces,
Pero a pesar de todo eso, la señora era consciente de que el daño o la persona que el venezolano no era el culpable. O sea, era de la situación, de la realidad aquí, del bajo control, ¿no?, que había. Pero en sí es los temores, los miedos, los mismos intereses personales, ¿no? Entonces eso también es un día a día, ¿no?, para todos nosotros que vemos a diario esta situación. Y también parte mucho de las necesidades tan, tan básicas que ellos no tienen. O sea, puede ser de que una persona esté iniciando de 0 a 18 años, que vive aquí, que tiene su casa, que tiene su familia, es muy diferente a una persona que empieza aquí de 0. Los gastos que generan, ¿no? Por ejemplo, en temas laborales, netamente, porque es mi tema principal, lo que comentaba el colega, son porcentajes muy altos que les cobra la SUNAT, que les exige la SUNAT a las empresas formales, que terminan ganando aproximadamente la mitad del sueldo. O sea, yo como migrante quiero trabajar en la formalidad, pero todos los impuestos que le exige la SUNAT a estas empresas grandes son casi el 43 o el 44% del sueldo, que el sueldo básico, quizás. Y eso hace de que la persona quizás necesita el dinero, pero también quiere trabajar en la formalidad, pero ¿cuál es su necesidad, no? Tener el dinero para satisfacer las necesidades básicas. Entonces, ese temor, ese riesgo, hay empresas que quieren contratar personal, pero dicen, a mí no me conviene contratar a una persona que le voy a pagar este monto y sé que al mes se me va a ir, porque quizás pueda encontrar otra propuesta mejor. Entonces, esos temores hay en todos, ¿no? Hasta en el Estado. También hemos encontrado casos en que hemos solicitado capacitaciones, programas del Estado, del Ministerio de Producción, del Ministerio de Inclusión Social, en donde dicen, está bien, vamos a revisar nuestras leyes si nos permite invertir presupuesto en esta población. Simplemente en capacitaciones, porque las capacitaciones están destinadas para peruanos, pero tienen que revisar su base legal a ver si es que estas capacitaciones también lo pueden proporcionar para personas que no son peruanas. ¿Pero qué hacemos si ellos no son peruanos, pero están aquí? O sea, están en Perú y también tienen necesidades, ¿no? Bien, entonces para terminar, Luis, o sea, ¿te das cuenta de que en nuestra percepción realmente la tenemos así? Y la gente que ha sido migrante, por ejemplo, de zona rural, la pasó mal. No ha recibido prácticamente ningún apoyo y ha sido víctima de un racismo exacerbado en Lima. Ha tenido que plantear un montón de pobreza en una ciudad bastante hostil. Y claro, la coyuntura es que los servicios no alcanzan. El Estado ha sido desbordado. Sí, también hay una amargura lógica. Lo cual, comparar es un poco difícil también por contextos, ¿no? Es lo que te quería preguntar, ¿cómo lo ves en una situación como precaria, como la que tiene el ciudadano peruano, si es que tiene ciudadanía? El mismo peruano no tiene ciudadanía real. Sí, entiendo ese predicamento, pero Perú no está solo en el mundo, de verdad que no. Y una situación muy similar la encuentras actualmente en Jordania, en Líbano y en Turquía, que son tres países que están de verdad enfrentando unas proporciones de refugiados tremendas para sus poblaciones y que también están bastante limitados de recursos para responder. Ahora están recibiendo mucha ayuda internacional y ahí se empieza a desvirtuar todo tipo de políticas migratorias porque se empieza a generar una economía de la ayuda humanitaria en la que casi quieren atrapar a las poblaciones de refugiados para seguir recibiendo el cash, ¿no? Entonces hay todo tipo de situaciones perversas en países que también están bastante limitados en sus propios contextos domésticos para ofrecer ciudadanía a sus propios nacionales. Y aquí en nuestro vecindario no vayamos tan lejos y escojamos una democracia que pareciera ser del primer mundo dentro del tercero.
Si vemos lo que hace Costa Rica también, Costa Rica tiene poblaciones fronterizas que no están documentadas y que se empujan entre Panamá y Costa Rica, que simplemente no tienen documentos de identidad y tiene grandes retos también, grandes problemas de creciente discriminación y xenofobia con una migración histórica como es la nicaragüense. Entonces, no están tan lejos las posibilidades de comparar realidades y qué es lo que se hace bien y qué es lo que se hace mal. Una de las poquitas recetas que hay de políticas que pueden aplicarse en este tipo de situaciones en las que los propios ciudadanos no tienen una ciudadanía plena y recursos y acceso a servicios básicos siquiera, es ofrecer políticas de doble integración. O sea, pensar que la integración es necesaria solamente para las poblaciones migrantes, sino también para los propios ciudadanos. Y así se desactivan ciertos rencores y ciertas reticencias a las ayudas especiales o a las cuotas que pudieran recibir los migrantes. Y estos son esquemas que se han intentado en algunos de estos casos de migración muy aguda y muy reciente en el Medio Oriente. Si se ofrecen esquemas de educación, si se ofrecen esquemas, por ejemplo, de preparación en educación técnica o dual para poblaciones migrantes, para facilitarles la entrada al mercado laboral, entonces ofrecer en la misma medida ese esquema para las poblaciones nativas, pues. Esa es una de las posibilidades. Pero sí, entiendo que el reto es dónde incluso crear estado donde no lo hay, donde no hay ni la infraestructura más básica para los que siempre han estado ahí. Bueno, entonces tenemos un desafío, ¿no? Ahora, el malvado Martín me dice que ya estamos en tiempo. No sé si hay algunos avisos. Yo adelanto que mañana hay una conferencia, pero ¿no? Luis nos deleitará profundizando los temas en este mismo canal, digo, en esta misma hora, 7. A las 7, aquí mismo, en el Goethe-Institut. Y quiero aprovechar para agradecer a todos los que vinieron a escucharnos, a los que hicieron el protocolo de hoy, que nos ayudan a tener la memoria y a tener una memoria para el futuro de todo lo que estamos hablando aquí. Y claro que sí, a todos los participantes, y no solamente en el nombre del Goethe-Institut, sino también en el nombre del Instituto de Estudios Peruanos, que organiza todo eso con nosotros juntos. Sí. Y también los invitamos a ver la exposición que tenemos en la Sala de Arte Moderno en el Larcomar, que se llama Ciudad de Llegada, claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias.